Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este cuarto seminario de elaboración y defensa del TFM. Gracias. Esta es la cuarta edición y en otras ocasiones esta jornada ha sido únicamente y exclusivamente dirigida a estudiantes, pero en los últimos, a partir del año anterior, también se invita a participar en ella tanto a tutores como coordinadores de los diferentes másteres que hay en esta facultad. Hablando de ello un poco, una de las principales características que tienen los másteres que se ofertan en esta facultad es que están diseñados para dar respuesta a las principales demandas que se derivan del ámbito educativo, atendiendo a necesidades de formación de las diferentes titulaciones a las que están vinculadas. Esto es, aquí hay de educación infantil, primaria, secundaria, educación social y psicopedagogía. Además, esta oferta amplia y diversa de másteres tiene como finalidad el inicio y desarrollo de estudios y propuestas educativas aplicados al ámbito específico de desarrollo que habéis adquirido en cada uno de los másteres que habéis cursado. De ahí que se realice este seminario con el propósito de servir de guía inicial en la elaboración y defensa de vuestros trabajos fin de máster. Este proceso, y en consonancia con el enfoque denominado frontera del conocimiento, que ahora mismo está muy en boga y entendida por Javier Rey, director del CSIC, como un modelo que busca traer un futuro al presente y que surge de la necesidad de enfatizar en el interés de trabajos, estudios, investigaciones que se incluyan en esta frontera del conocimiento, abordando en mayor o menor medida algo, una temática que pueda aportar nuevas perspectivas, desarrollándose en los límites entre lo que conocéis y lo que os es desconocido dentro de vuestra área o ámbito de conocimiento. Y desde este posicionamiento os animo a acometer trabajos que os aporten un avance en vuestro propio conocimiento, os sirvan para transformar y renovar vuestras ideas de partida, para lo cual os será de gran ayuda todas las intervenciones que vais a presenciar en esta sesión, que nos ha obligado a hacer un esfuerzo en tratar de agrupar las competencias que son comunes a cada uno de estos másteres. Agradecer de antemano la participación y colaboración de las ponentes que van a realizar cada una de sus sesiones en estas cuartas jornadas y que seguro que os van a aportar nuevos conocimientos a todos y a todas. Como habéis podido ver, el programa, en principio, tendréis un seminario sobre elaboración de resúmenes y traducción al inglés del título y el resumen, que impartirá la profesora Dolores Pérez Murillo y Ana Steele. A continuación, la citación durante el texto y el listado de referencias, que será impartido por la profesora Esther Rodríguez Quintana. Posteriormente, el proceso y diseño y desarrollo de TFG, que impartirá la profesora Inés Olves. Ahí nos acompañan todas. Y por último, presentación y defensa del TFM, que será impartido por la compañera Carmen Sabal. Después sabéis que cada máster tiene previsto desarrollar una sesión específica en la cual se profundizarán en aquellos aspectos característicos de cada una de ellas, que en algunos casos serán a continuación de esta sesión y que en otros pues ya habréis sido informados del lugar, fecha y hora donde se realizarán. Por último, solamente me queda recordaros que tenéis que firmar la hoja de firmas que tenéis aquí para tener una constancia de que habéis de asistencia a esta jornada del seminario, y me queda solamente que deciros que aprovechéis este espacio y que os sea productivo. Muchas gracias. Pues os dejo ya con la primera de las ponentes, las primeras, ¿sí? Elaboración y resúmenes y traducción al inglés.
tratar de ayudaros en la elaboración del resumen, abstract en inglés, ¿eh? Título o title. Y, en fin, espero que os sea útil. Realmente lo que sí nos gustaría es que si tenéis alguna pregunta o algo así, pues podáis formularla y estaremos encantadas de contribuir en lo que podamos, ¿vale? El esquema de la presentación, vamos a hablar primero el resumen de las palabras clave, keywords, y luego el título y, bueno, finalmente algunas orientaciones para escribir un resumen en inglés. El resumen del TFM, y aquí queríamos empezar con una pregunta, pero creo que la pregunta es más bien una afirmación, porque realmente lo creemos que el resumen del TFM debe proporcionar una idea clara de su contenido, ¿vale? En muchas ocasiones hemos estado en defensas de TFMs y hemos tenido que leer a veces 7 TFMs para la defensa y realmente nos hemos encontrado que el resumen pues no decía prácticamente nada lo que tendría que haber dicho, ¿no? Se quedaba muy resumido y realmente no nos informaba. Voy a utilizar este libro, Doing Your Research Project, que bueno, es el libro que yo utilizaba cuando estudiaba como vosotros, haciendo un máster en una universidad británica, y me resultó muy útil. Entonces, pues pensé que podía ser también útil, os podía ser útil a vosotros. Hay una cita de Judith Bell en la página 242, como veis ahí, y habla de un ejemplo, de un modelo de abstract. Realmente es muy corto, ya sabéis que depende, hay una serie de normas y tal, pero normalmente puede ser más largo. Pero esto en concreto podría ser un buen ejemplo. ¿Pensáis que es un buen ejemplo realmente? Vamos a ponerlo en español. Es lo mismo. ¿Qué ingredientes tiene este resumen? Este trabajo pretende identificar las estrategias de enseñanza y aprendizaje eficientes y cualquier obstáculo para las segundas que puedan percibir los alumnos adultos de la universidad. Los datos se han recogido mediante cuestionarios, entrevistas, observaciones y la participación en clases, seminarios y tutorías. La conclusión del estudio apunta a considerar planteamientos más diversos de la enseñanza del currículo y recabar información del alumnado sobre cómo se podrían introducir cambios. Estaría bien que levante la mano alguien que diga no, no nos gusta. ¿No? Bueno, pasamos al inglés. Realmente un resumen tiene que contar una historia. Mi compañera va a contaros después también una historia y también va a decir la importancia. Yo recuerdo cuando estaba estudiando este máster, tenía un profesor que me decía, pero what's the story? ¿De qué va esto? ¿Cuál es la historia? Cuéntame la historia. Y creo que es una buena metáfora. En esta historia, en una historia, tiene que haber todo tipo de ingredientes para que sea realmente interesante y que bueno, pues el que el lector piense que pueda ser defendible, ¿no? En este caso, un TFM. Como se ve al principio, hay una pequeña introducción. Este proyecto, en concreto en inglés sería el TFM dissertation, this dissertation, lo que sea, o this study, podéis decir de distintas maneras. En la segunda fase aparece data were gathered, cómo se recogieron los datos, report concludes, pues algunas conclusiones, ¿no? Esto es lo que pensamos nosotros que podían ser los elementos básicos de un resumen. Una introducción al estudio, el estado de la cuestión someramente, porque lógicamente es un resumen, el propósito, porque lo estás haciendo, una breve descripción de los métodos utilizados en la investigación, lo que llamamos en inglés research tools, luego pues un resumen de los resultados, de los resultados más importantes y las conclusiones. Eso sería más o menos la idea. Gracias a uno de mis alumnos del máster de educación, el máster universitario de estudios avanzados en educación, en pedagogía, perdón, que ya se ha extinguido este año. Este fue
uno de los resúmenes que sea el que esta persona pues nos presentó al tribunal, ¿no? Entonces, en un primer momento habla desde principios de este siglo, veis que está aparece claramente la introducción, varios centros que han empezado a trabajar a través de la perspectiva indígena, respuesta a la realidad social del país, etcétera, etcétera. Es una clara introducción. El propósito de este estudio es precisamente comprender cómo funciona uno de ellos. Es siempre conveniente también decir que la naturaleza del estudio es un estudio cualitativo, cuantitativo, un poco esa es la idea, ¿no? Dar información al lector. A continuación dice, para ello hemos observado el día a día en un centro de entrevistas. Pasa a informar sobre la recogida de datos. ¿Cómo han recogido los datos? Pues a través de cuestionarios, entrevistas, observaciones en el aula, etcétera, etcétera. Y bueno, al final las conclusiones obtenidas revelan que pese a no cumplir con algunas de las características más importantes de la educación intercultural, el centro utiliza herramientas fundamentales que ayudan a construir, consolidar y conservar la identidad cultural, etcétera, etcétera. Creo que lo hemos elegido precisamente porque pensábamos que resumía perfectamente la idea del resumen del abstract, ¿vale? En inglés sería lo mismo, creo que lo querías ver tú, ¿no? Bueno, pues realmente, bueno, since the beginning of this century, veis ahí, pues there has been several schools which have begun to operate with an indigenous perspective. Y luego, the aim of the study, ¿cuál es el propósito? Okay. The aim of the study is to understand how one of them, case study, one of them, y luego, bueno, pues, ¿qué es lo, cómo se han recogido los datos? We observe the school's daily routines, you know, interviews and things like that. Y por fin, the resulting conclusion revealed that despite the fact that not all the tenants of intercultural education and so on and so forth, sigue perfectamente esto. Claro, lo importante también es ver las palabras claves, que normalmente suelen ser cuatro o cinco palabras, que invitan al lector o que dan ideas sobre qué es lo que va a, qué va a ser este trabajo, ¿no? En este caso, pues serían Aboriginal Learning Center, educación intercultural, indígena, Aboriginal Spectrum. La verdad es que nos hemos inventado un poco algunas de las palabras porque ya sabéis que por tema de confidencialidad no debemos incluir los nombres de los centros, el nombre de los centros o de los participantes, porque es por cuestiones éticas, tú tienes un deber con tus participantes en estos centros y no se debe mencionar ningún tipo de información, ¿no? Aboriginal Learning Center, Intercultural Education, Indigenous Aboriginal Spectrum. ¿Cómo escribía el resumen? Ella os va a contar, va a seguir contando la historia. Bueno, como hemos comentado anteriormente, y siempre me gustan un poco las metáforas, entonces aquí lo de contarle una historia es siempre lo que nos seduce un poco de lo que podemos leer. Si hemos leído algo de Oliver Sacks o cualquier autor que sabe realmente divulgar y decir las cosas de una forma clara y contundente, una cosa que leemos con facilidad, pues sabemos que nos cuentan una buena historia. Entonces eso lo tenéis que hacer vosotros. Y luego, tomando en cuenta que tanto el título como el abstract en sí, el resumen, tienen que escribirse en inglés, yo siempre he recomendado, vamos, después de muchos años de hacer traducciones, para ayudar a personas a preparar manuscritos para publicar, la idea es no traducir, ¿no? Y si lees a Javier Marías o cualquier gran autor, traductor, te dirán que siempre lo que se hace en otro idioma es otra versión. Y si vamos directamente del español al inglés, tenemos una cosa escrita en inglés pero que suena en español. Entonces hay que coger la historia, contarlo con fluidez en castellano y luego en el abstract contarlo bien en inglés. ¿Cómo hacemos esto? Procedemos pues de un sistema muy sencillito de lo que hacemos en inglés es siempre escribimos frases cortas y sencillas. Puede haber una subordinada, puede haber dos partes de la frase, pero no esas frases eternas que existen en español o en alemán o en otros idiomas. Eso facilita muchísimo la escritura.
escribir en español de esa forma también lo hace más claro en español. Y realmente pues la gente lo entiende con más facilidad. Esta historia que vamos a contar, tenemos que explicar, por ejemplo, lo que estudiamos, cómo lo hicimos, qué es lo que se ha aprendido de esta experiencia y qué es lo que significa en cuanto al estudio o la educación o el campo en el que estemos trabajando. O sea, pasando después a lo que es el título en sí, el título debe reflejar lo esencial del estudio. Como ha dicho Lola antes, pues hemos empezado con preguntas y luego hemos dicho, mira, no es una pregunta, esto es una realidad. ¿Qué es la esencia? Pues no un título súper largo que a lo mejor nos perdemos en lo que es la lógica del título, sino escribir algo que es corto y significa, refleja lo que es el estudio. Otra un poco metáfora que me gusta aplicar aquí en estas situaciones es comparar un poco el abstract como un escaparate que tiene que mostrar lo que tenemos dentro de la tienda. Y luego el título es el nombre de la tienda. Entonces tiene que ser algo que refleja lo que hay en la tienda también, pero de una forma más abreviada. Y vamos a ver unos ejemplos concretos ahora para poder un poco hacer esa, vamos a entender lo que es esto, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De un title, ¿no? De un resumen que hemos visto. Análisis de un centro educativo para la escolarización de la población originaria de Saturno. Hemos inventado aquí otra vez para protección de datos, como ha explicado antes. Y digo, vamos a poner un toque de humor aquí, porque esta hora de la tarde, a lo mejor la siesta, pues un poco de humor nos viene bien, ¿no? Y lo podemos imaginar para el futuro, además. Tenemos que siempre hablar de futuras implicaciones en la parte final de un TFM, ¿no? En fin, implantación, organización, funcionamiento y atención a la diversidad cultural. En inglés, Analysis of an Educational Center for the Aboriginal Community in Saturn. Implementation, Organization, Practice and Attention to Cultural Diversity. ¿Okay? Que son bastante similares en este caso. Vamos a ver otros títulos que van a ser un poco diferentes, ¿no? Otro ejemplo, análisis de la prueba de la lengua castellana y literatura que da acceso a la universidad. Comparación entre las comunidades autónomas. En inglés, Analysis of the Spanish Language and Literature University Entry Test, a comparison of autonomous communities. Aquí vemos ligeras diferencias. Lo que os recomiendo muchísimo cuando estáis recopilando un poco documentación, bibliografía, referencias para vuestro trabajo, ir ya mirando cosas en inglés. Ir mirando abstracts y un poco copiar un poco el estilo, ¿no? Que se usa. Os dará ideas para ser vosotros originales con vuestros títulos, pero tomando ejemplo de algunos que son claros y efectivos. Otro ejemplo, análisis de la enseñanza en la Comunidad de Madrid. Comparado con An Analysis of Bilingual Education Programs in the Autonomous Community of Madrid. Aquí vemos que casi en español le falta algo. Ha sido demasiado general, que uno nos ha dicho realmente de qué trata, y esto es demasiado ambiguo, ¿no? Entonces, en inglés, pues, lo hemos hecho un poco más claro, ¿no? Entonces, es importante reflejar los componentes que hemos dicho anteriormente para el abstract de una forma reducida en el título, pero tiene que decirnos algo sobre el temario y no ser demasiado ambiguo. Luego, otro consejo, en vez de traducir, adapta las ideas. El alumnado de educación infantil y su relación con el lenguaje escrito. Un estudio de caso en aulas de 5 años. Early childhood education pupils and how they relate to written language. A case study in the 5-year-old classroom. ¿Vale? Buscamos un poco ese tipo de expresión. Cuando yo hacía traducciones de física, de medicina, que yo no tenía mucha idea sobre estos campos, siempre decía, pasadme otros artículos o capítulos del libro que están bien escritos. Y entonces yo un poco buscaba el estilo que necesitaba para el tipo de escritura que estaba yo haciendo. Y eso que os aconsejo que hagáis vosotros también. Luego, evitar repeticiones.
análisis de la educación sexual en España, conocimientos sobre sexualidad de docentes, familias y alumnado en la zona del sur de Madrid. Mejor decir, análisis of sexual education in Spain, insights from teachers, families and students in the south of Madrid. Queda mucho más claro y no hay repetición en el título, que realmente en un título debemos usar un mínimo de palabras, ¿no? Para que esté claro y que nos explique de qué va la cosa. Otra idea, educación emocional en alumnos de educación primaria. Bastante general y claro. Emotional education in primary education, or in primary. El internet, como he mencionado anteriormente, que podemos usar muchos recursos para ver cómo se han escrito otros trabajos, ¿no? Trabajos en traducción o trabajos directamente en inglés o en español. El internet es un buen recurso, nos ofrece muchas posibilidades, ¿no? Pero es una herramienta para buscar formas de expresión, no para copiar. Y se nota. Hay que ser creativo con el lenguaje. Escribirlo con tus palabras, contar tu historia. Por ejemplo, el trabajo por proyectos para el desarrollo de las competencias claves en el aula de secundaria. Project worked to develop key competencies in the secondary classroom. Entonces, dentro de lo que es Europa hoy en día, hay muchos documentos online, ¿no? Lifelong learning, key competencies, etcétera, etcétera, que os pueden dar muchas ideas de cómo escribir lo que tenéis que expresar en inglés. Finalmente, orientaciones, pequeñas pinceladas para orientaros hacia pues, una buena escritura del resumen en inglés. Podemos empezar con frases como, por ejemplo, this study or dissertation research aims to show, examines the role of, explores why, investigates the effects of, assesses the effect, the impact of something on something else, developed and tested the idea that. Okay? Como veis en la parte de abajo de la diapositiva pone fuentes de donde hemos sacado algunas de estas informaciones que queríamos compartir con vosotros aquí hoy. Major findings, otra parte del TFM. The findings from the research illustrate how show that the impact of such and such on is more complex than previously thought or assumed. Address the controversial belief among practitioners that. Y estas son frases hechas que se pueden usar libremente. Es como en el texto de inglés cuando teníais que aplicar cierto vocabulario y expresiones y gramática en un contexto. Estos son de uso común y se puede, pues nada, apuntarlo allí, usarlo, aplicarlos. Esto no es copiar, eso es aplicarlo a vuestro contexto. Otra forma de introducir una idea es as predicted, ¿no? O contrary to our expectations, ¿no? Que creo que son bastante explicativos, que no hace falta que los traduzca yo al español. Cuando habláis de las herramientas de investigación, research tools, we conducted in-depth case studies of a laboratory experiment in a field study to test our hypotheses, an inductive study of something. We employed multiple methods to test using a sample of, we collected data from three sources, comparative case analysis, this research explored the role of. Son todas frases útiles y libres para vuestro uso. To illustrate these ideas, blah, 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 was used as a case study to show how. Y aquí vais explicando vuestras herramientas y cómo habéis explicado, cómo lo habéis aplicado y luego más tarde los resultados. We tested these hypotheses using student test scores, data to measure, teacher performance, etc. We developed a 9-item scale to measure using data from blah, 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 blah. Y seguís con vuestra explicación. In conclusions, the results, implications for managers and future research are discussed. Esto es aplicado a vuestro contexto. Theoretical contributions and managerial implications of the findings are discussed. The findings provide support for, support the prediction that, support the model, blah, 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 offer insights into, prompt a rethinking of. Entonces, estas frases se pueden aplicar a ciertas partes del TFM, lo que vais a escribir en vuestro abstract. We conclude that, and
however future implications might be, explicando el futuro de vuestro proyecto. Finalmente, pasar un checklist. Después de lo escrito, haber hecho pues un esquema, haberlo escrito directamente, haberlo revisado, averiguar, ¿hay claridad? ¿Refleja los componentes del estudio, como hemos mencionado anteriormente? ¿Hay conexión en el texto con alguna referencia fundamental? En el abstract puede haber pues alguna referencia, muchas no, porque no damos muchos detalles. Recordad un poco la metáfora del escaparate. Queremos mostrar algunas cosas que tenemos que luego vamos a reflejar con detalles dentro del trabajo en sí. Utilizar frases sencillas que son fáciles de expresar en otro idioma. Porque a veces, pues nada, a lo mejor luego hay que pasarlo a francés o alemán. Estructura de resumen, introducción, detalles y conclusiones. O sea que tenga esa estructura es muy importante porque facilita la lectura a las personas que quieren averiguar de qué trata este tema. Bueno, nada, gracias por vuestra atención. Aquí tenéis nuestros estos. A lo mejor luego podemos compartir estos datos o incluso con los alumnos si les puede, o si es oportuno. Y así tenéis todos los datos y lo podéis ver un poco más despacio, porque toda esta información es realmente para hacer un taller un poco más largo, pero por lo menos os da unas pinceladas y un poco de esperanza que sí que vais a poder hacerlo, ¿vale? Muchísimas gracias. Sí, en general dicen que tiene que haber un equilibrio. El abstract debe ser un escaparate, una vez más, que debe ser una cosa general sobre lo que habéis dicho. Dentro del texto, alguna vez, referirte a ti mismo, pues está bien porque da un poco equilibrio a lo que estáis escribiendo. El abstract en inglés se suele usar más el pasivo, muchísimo más. Lo que pasa es que no siempre, porque a veces entorpece la frase o la comprensión de esa frase. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre frases en pasiva y otras que no. Pero repetir we muchas veces no tiene mucho sentido. Ay, sí. Vamos a ver, también depende del tipo de investigación. Por ejemplo, si haces un estudio etnográfico, que es en mi caso, en concreto yo, es de lo que hice, y yo siempre utilizábamos el AI, porque claro, era una descripción y tal. Normalmente estoy viendo aquí en España, se prefiere utilizar el SEG. Entonces yo creo que pues vamos a seguir con la tendencia, ¿no? Pero realmente vais a encontrar escritos y dissertations en inglés que van a utilizar el AI o el WI, o eso sí que lo vais a encontrar. Pero siempre seguir las direcciones del tutor. Realmente vosotros tenéis un tutor en vuestro, ¿no? De TFM que os va a orientar muy bien. Yo antes de, si hay alguna pregunta más, no sé, se me estaba ocurriendo cuando decía Ana el tema de que hay mucho escrito. Claro, tenéis que consultar mucha bibliografía que ya está en inglés y muchos resúmenes y tal, pero también existe esa base de datos Eurídice que hablan de los sistemas educativos en la Comunidad Económica Europea y entonces están en inglés, ¿no? Entonces están en inglés, sistema educativo español y tal, porque había una de las traducciones, por ejemplo, el examen de la selectividad o algo así, como si hay cosas muy específicas que a lo mejor describiendo sistema educativo español en inglés, pues lo tenéis y podéis, os puede ayudar. ¿Hay alguna otra cosa?
tardes. Soy Esther Rodríguez y en el marco de este seminario me ha correspondido desarrollar información relativa a cómo citar durante el texto y cómo elaborar el listado de referencias. La presentación que voy a hacer, dado que describe en modos específicos, no puede dar indicaciones muy generales, os digo, os la voy a facilitar, porque si estáis intentando copiar todo el tiempo no os va a dar tiempo. Entonces, la vais a tener, teniendo en cuenta que la vais a tener, estad atentos, podéis tomar notas si queréis, pero bueno, que sepáis que vais a poder disponer de la documentación, de la presentación que voy a hacer. ¿Qué es la citación durante el texto? Es una forma abreviada que se inserta a lo largo del cuerpo de un texto, haciendo mención al material del que se extraen determinadas ideas, y muy importante, se complementa con un listado al final, donde se incluyen todas las referencias con todos los datos bibliográficos necesarios para identificar de forma inequívoca el material que se ha citado. Existen diferentes formatos de citación. En este caso nos centramos en el de la Asociación Americana de Psicología, y esto es porque es la opción, el formato más ampliamente aceptado a nivel internacional en el ámbito de las ciencias sociales. ¿Por qué es fundamental citar? Por una razón legal y moral, que es evitar plagio y respetar los derechos de autor, pero además tiene beneficios en los trabajos científicos, tanto para el autor del trabajo como para el posible lector. El autor, a través de la citación, puede fundamentar ideas y relacionar elementos que aparecen en su trabajo con trabajos precedentes. Esto lo vamos a necesitar de modo principal para justificar la propuesta de investigación, para desarrollar el marco teórico y para poder comparar y discutir los resultados con esos trabajos precedentes. Para el lector, una citación bien elaborada va a permitir saber diferenciar qué ideas son del autor que ha desarrollado el texto y qué ideas son de autores ajenos. Y en este segundo caso, le va a permitir identificar, y si lo desea consultar, aquellas ideas que sean provenientes de fuentes ajenas. Respecto a dónde buscar, no hemos entrado todavía en cómo desarrollar las referencias, pero me gustaría hacer mención a que sería importante que aprovecharais la importante inversión que hace la Universidad Complutense, donde estudiáis, en bases de datos especializadas, y que tienen, se caracterizan porque la información que vais a encontrar allí es relevante. Estáis seguros de que está actualizada, es precisa, tiene una calidad contrastada y además ofrece, en muchos casos, el texto completo de los documentos. En la página web de la Biblioteca de la Facultad de Educación, los profesionales de la biblioteca se han encargado de hacer una selección de aquellas bases de datos que tienen más que ver con nuestro campo de investigación. Pongo aquí la mayoría de ellas clasificadas, y en esa página web, aconsejo que deis una vuelta por ella, aparece una síntesis de qué tipo de información aglutina cada base de datos, porque se especializan en campos, y además, en la página que pongo al final, en la dirección que aparece al final, podéis acceder a tutoriales sobre cómo se utilizan. Sería ideal, si podéis, aunque los profesionales de la biblioteca, aunque trabajan mucho, no dan abasto, sería ideal que pudierais asistir a un curso. Los cursos que más os interesan como investigadores, que se desarrollan en esta facultad, en esta biblioteca de esta facultad, son los de información especializada en educación, que os muestran bases de datos especializadas y cómo obtener información. El último fue el día 30 de enero. Y el otro grupo de cursos que desarrollan en la biblioteca y que son muy útiles para vosotros son los de gestores bibliográficos. Hay uno el próximo día 7 de enero, no sé si todos lo sabéis, y a lo mejor estáis a tiempo de apuntar, o no sé si se habrán cubierto ya las plazas porque se cubren enseguida. No podemos describir todas las características y las utilidades de los gestores de bibliografía, pero por mi experiencia como tutora de trabajo fin de máster y como coordinadora del máster, es algo, si no conocéis los trabajos fin de máster, perdón, los gestores de bibliografía, algo que os ocurre a veces es que decís, uff, tengo que aprender a utilizar algo que realmente luego no sé si va a ser útil, hago las referencias a mano, luego ya. Mi experiencia con las personas que han utilizado gestores de bibliografía es que a muy corto plazo veis los beneficios. Los gestores de bibliografía te permiten, de cualquier búsqueda que hagas, a mí me gusta especialmente Mendeley por una serie de características particulares, que ahora os citaré alguna, pero de cualquier búsqueda te permite descargar, en función
función de los criterios que hayas hecho, aquellas referencias que hayas seleccionado, descargarlas en la que empieza a ser tu biblioteca personal. Y solo tienes aquellos materiales que has seleccionado. Luego te permite eliminar duplicados si has buscado en diferentes bases. Además, luego permite, por ejemplo, compartir, clasificar la información, gestionarla, clasificarla en carpetas, ponerles descriptores. Es vuestra biblioteca personal que además podéis compartir en parte con quienes vosotros queráis. Y en relación con el tema que nos ocupa, que es citar y hacer el listado final, si tú tienes el gestor bibliográfico y has descargado allí tus materiales, todos permiten una herramienta, normalmente a través de un plugin, que se te incluye en tu procesador de datos, normalmente con el que mejor funciona es con Word, un nuevo icono para que tú, a medida que vayas desarrollando el texto, en vez de poner a mano la referencia, vayas eligiendo el material y él solo pone la referencia en el formato que ya has elegido. Todo se incluye en el formato APA porque es un formato muy importante. Que lo cite a lo largo del texto está bien porque lo cita de modo adecuado, pero lo más importante es que si has citado a lo largo del texto todos los documentos por este sistema a través del gestor, con un solo clic te va a listar todas las referencias. No vais a tener que hacerlas. Las va a listar en el formato que hayas elegido. Tiene diferentes formatos, elegís el formato APA y esto que vamos a decir ya lo hace el sistema en sí. Está bien que lo conozcáis para comprobarlo, pero yo creo que vale la pena que echéis un vistazo. En concreto os he puesto aquí el link de un video tutorial. Si queréis ver video tutoriales sobre Mendeley, os aconsejo los que ha elaborado la UNED, que tiene bastante sobre cómo inscribirte. También hay dentro del espacio de la biblioteca de la facultad, de hecho hace referencia a estos vídeos que ha hecho la UNED. Y este en concreto es sobre cómo citar durante el texto utilizando el gestor y cómo hacer el listado de referencias. Yo creo que os va a motivar a querer utilizarlo cuando veáis cómo funciona. Haciéndolo manualmente, o si lo hiciéramos con un gestor para comprobar que está todo bien. ¿Cómo citar durante el texto? He intentado mostrar un gráfico con aquellos elementos que debemos tener en cuenta porque se cita de diferente manera según estas características. Tenemos que tener en cuenta la textualidad de la idea que hemos tomado del autor. Es decir, ¿es una cita textual o es una cita o directa, que se denomina también, o es una cita indirecta? Es decir, algo que hemos parafraseado. Si es una cita textual, ¿tiene menos de 40 palabras o tiene más? Porque va a ser diferente, ahora lo veremos. Y también el modelo APA incide en la diferencia entre si queremos, en dos formas de citación, ¿no? Si lo que queremos es destacar el autor o queremos destacar la idea que hemos tomado del autor. Finalmente, será diferente si queremos, vamos a citar un documento que ha sido, cuyos autores son 1 o 2, de 3 a 5 o 6 o más. Comenzamos con una cita textual de menos de 40 palabras. He leído un documento, he visto una cita que creo que es importante no parafrasear, sino tomar textualmente. Voy a intentar señalar, así funciona el ratón. Vale. Cuando las citas son de menos de 40 palabras, se dejan dentro del cuerpo del texto, no se pasan a otro párrafo, ahora veremos que las de más de 40 palabras sí. Y se sitúan entre comillas. En este caso es destacando al autor. La diferencia, lo vamos a ir viendo, entre destacar al autor o destacar la idea o los autores, es que se pone delante, que se pone primero. Esto es lo que describe el modelo de la APA. Se sigue el formato básico, que es utilizar el apellido, uno, el primero, coma y el año de la publicación, como veis aquí, Calu 2009. Se quiere destacar al autor, por eso se pone primero, después se incluye la cita, que se puede introducir de diferentes maneras, se abre paréntesis al finalizar la cita sin poner punto, se pone P punto y el número de página, se cierra paréntesis y solo tras citar todos los datos se pone el punto final. Veréis que cuando es una cita de más de 40 palabras esto cambia, por eso lo destaco, ¿vale? Este es un ejemplo muy similar al anterior, solo que como el formato de la APA lo diferencia, os lo muestro. Aquí quiere destacar la idea, por eso primero muestra la cita entrecomillada y luego los datos del autor. En este caso se abre paréntesis, apellido del autor, año y página. Se cierra paréntesis y el punto. ¿Qué ocurre si la cita textual es de más de 40 palabras? Igual que en el caso anterior es incursiva, se incide en que es incursiva y no sin negrita, o porque antes sí que se utilizaba, por eso se incide en que no. Es incursiva. Y como son más de 40 palabras, como podéis ver en el ejemplo, se pone fuera de texto en un párrafo diferente, hay que poner sangría
y no se utilizan comillas, que sí se utilizaban cuando eran menos de 40 palabras, se iba a insertar dentro del texto. Y el punto se coloca, lo veis, tras la cita y después el número de página. ¿Vale? Este es el mismo ejemplo que antes, pero destacando el texto. La diferencia, como veis, es que en el primer caso citábamos primero al autor, son dos formas diferentes dependiendo de qué queramos destacar, y aquí se pone la cita y el autor queda de modo secundario al final. De entre las muchas cosas que describe el formato del APA, he intentado destacar en este limitado tiempo aquello que podéis necesitar, y luego voy a poner algunas referencias donde aparecen otro tipo de cosas que también se pueden citar, pero algo que ocurre con bastante habitualidad últimamente es que las fuentes electrónicas a veces publican artículos sin páginas, y tú quieres hacer una cita textual y dices, pues no puedo, porque no sé la página, o las cuento, ¿qué hago? No aparece página. Bueno, pues lo que aconseja el formato APA es seguir el mismo modelo que página, es decir, al final de la cita abrir paréntesis, pero en vez de poner P punto, que es la abreviatura de página, poner abrir paréntesis con P, A, con tilde, R, R punto, y aquí aparecería el número de página como aparece en el ejemplo. Entonces ya podemos citarlo. En tercer lugar, vamos a ver qué pasa si es una cita indirecta. Una cita indirecta significa que parafraseamos lo que dice el autor, no lo cogemos textualmente, lo decimos con otras palabras. Vamos a ver, en un momento vamos a dejar de hacerlo, pero si queremos destacar al autor o si queremos destacar el texto. Aquí tenéis el ejemplo. Si, como veis, no hay comillas, porque no hay ninguna cita textual, aparece el apellido del autor, que es la forma básica de citar siempre en este modelo, y entre paréntesis el año de la publicación. Al final no aparece página porque si no hay una cita textual, no hay que poner la página. Aquí vemos el mismo ejemplo, pero cuando se quiere destacar la idea y no el autor, que aparece al final. Esta se utiliza en todas las ocasiones cuando la idea corresponde a muchos autores. No se ponen todos los autores delante y la idea que comparten, sino que se pone una idea y luego se sitúan los autores, entre paréntesis, los autores que la comparten. Hay un material que creo que puede ser muy interesante para vosotros, porque a veces uno se pregunta cómo puede parafrasear, y hay, en este material que os he puesto el link aquí, aparecen diferentes técnicas con su nombre y ejemplos concretos desarrollados, como este que he puesto a las 7, existen otras muchas, cada una con su título y describe cómo hacer, y yo creo que os puede ayudar. Tengo esta idea, no sé muy bien cómo parafrasearla. Aquí aparecen 8 técnicas y sería interesante que entrarais y las vierais. Otro elemento fundamental a tener en cuenta, como hemos visto en el gráfico inicial, es el número de autores. Estamos en cómo citar durante el texto, recordamos. Según el número de autores, si se trata de un autor, le citaremos siempre. Si se trata de dos, a lo largo del texto se unen con I, no con coma ni con ningún otro sistema. Se unen los dos autores con I y se pone el año. Y esto todas las veces que aparezca. Toda la vez que queramos citar esta referencia aparecen los dos autores. Pero la cosa cambia si ya son de 3 a 5 autores. De 3 a 5 autores, la primera vez se indican los apellidos de todos los autores, pero solo la primera. La siguiente se pone el apellido del primer autor seguido de et al. Et al, sin cursiva, que en principio las orientaciones en español son cuando se utilizan palabras en latín, utilizar cursiva, pero la APA dice que no. Y además se fundamenta en que ya tiene un uso muy común, ¿no? Entonces, si tenéis que citar un documento de más de 3 autores a lo largo del texto, la primera vez citáis los apellidos de los 3, 4 o 5, las siguientes, el primero, et al. Luego, ad, al con punto, importante, luego la coma y el año. Y si son 6 o más autores, entonces, desde la primera vez que se cita, solo se cita el primer autor seguido de et al. Sin cursiva, igual que en el caso anterior, ¿de acuerdo? Bueno, ahora para que cambiar un poco la cosa, aunque no, esto no es un seminario, no tenemos mucho tiempo de interactuar, pero aquí hay dos errores. Hay un error en cada uno de los ejemplos que he puesto, y los he tomado de materiales que se dedican a explicar cómo citar, pero hay un error aquí y un error aquí, para que penséis. Aquí, ¿alguien tiene una idea de cuál puede ser el error? Yeah.
es el plural. Cuando se utiliza et al, es un sujeto plural. Y hay que, este es un ejemplo tomado, digo, de un material que se dedica a describir cómo hacer citas y que está citado, está listado en las referencias que pongo al final del documento, pero comete ese error. Y en el segundo caso, por favor, los coordinadores no contesten. En el segundo caso, muy bien, pues este es un error que se repite más de lo que podríamos pensar. Es que esta inicial sí se utiliza en el listado final de referencias, pero a lo largo del texto solo se pone el apellido y el año, o los apellidos y el año, no la inicial, ¿vale? Muy bien. ¿Qué ocurre si es una cita de un trabajo que han realizado autores corporativos? Por ejemplo, yo en este trabajo que os presento, en esta presentación, he utilizado un trabajo desarrollado por la Universidad de Lima. ¿Cómo se cita? Pues lo que se hace es poner todas las veces que se cita a lo largo del texto el nombre de la corporación. Universidad de Lima 2011 sustituye el nombre de la corporación al apellido del autor, ¿vale? Y esto cada vez que se reproduzca. Y si esta corporación tiene unas siglas que se utilizan para representarlo, la primera vez es muy importante que pongáis el nombre completo, seguido de las iniciales, que ayuda al lector a saber que eso corresponde con las iniciales, y las siguientes veces ya se cita solamente, en este caso, por ejemplo, Indecopi 2010, pero la primera hay que citarlo todo. ¿Y qué ocurre si una idea corresponde a más de un autor? He insertado una idea en mi texto, voy a otro autor, comparte la idea. En muchas ocasiones es importante dejar claro que esa idea la comparten muchos autores. Entonces, se separan por punto y coma. Se pone el apellido del autor, coma, el año, y en vez de cerrar paréntesis, se unen por punto y coma. Aquí quería destacar dos cosas. La primera es que la utilización de este símbolo en español se aconseja utilizar I, nuestra I. Pero sobre todo lo que tenéis que pensar es que debe ser homogéneo. Lo peor que, lo que no podéis hacer es utilizar a veces sí, a veces el símbolo de et. Yo aconsejo que utilicéis siempre i, pero si utilizáis el símbolo, utilizadlo siempre. Y aquí hay otro error. ¿Eh? Bueno, bueno, tú tienes... Te vamos a subir un punto al final. Efectivamente, este punto y coma, de nuevo, veréis, porque está en las referencias que he puesto, que es de un documento que se... que describe cómo citar, pero ese punto y coma sobra. Al final, después del último, se pone paréntesis. Punto y coma solo sería en caso de que hubiera uno a continuación. ¿Y si citamos fuentes secundarias? Esto es una duda que tenéis muchos de vosotros. Primero, la citación de fuentes secundarias debe reducirse lo máximo posible. Solo en aquellos donde o bien estén desarrollados esos trabajos en un idioma que no puedes leer, o bien que no puedes acceder a la publicación porque es una edición de hace mucho tiempo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Si veis el ejemplo que hemos puesto, Germani 1971, citado por Briones 1996, lo que significa es que la fuente que yo he consultado es Briones, de 1996, pero este citaba a Germani y a mí me ha parecido muy interesante lo que decía Germani y no he podido acceder a la fuente. Desde luego, si lo hacéis a través... Esta sería una fuente secundaria, entonces, y esta sería mi fuente primaria. Desde luego, si no habéis accedido a la fuente primaria, mejor que lo pongáis así, porque si no podéis mantener un error de modo perpetuo citando gente que cita algo mal. Lo ideal, acceder a esa fuente primaria. ¿Qué tenemos, qué es importante deducir de esto? Si lo hacemos, solo tendremos que citar en nuestras referencias a Briones 1996. Germani no hay que incluirlo en el listado de referencias, ¿vale? Porque solo es una fuente secundaria, es decir, que yo no he utilizado. Queda claro, al citar Briones, este es el que debe aparecer. En este segundo caso, en 1975, Korionov, citado por Rivas, ¿cuál debe aparecer en mis referencias? Claro, y Korionov no debe aparecer. Si he visto ese trabajo de Korionov y me he ido al trabajo de Korionov y lo he leído, puedo citar concretamente a Korionov, pero ya como fuente primaria, que sí que he leído yo. Ya pasamos, con toda esta información, a cómo elaborar el listado de referencias. El listado de referencias en el formato APA y en vuestros TFMs tiene que estar siempre al final.
que a veces me he encontrado que alguien lo pone como notas a pie de página. No, tiene que estar al final. Con sangría francesa, que en este caso no la cumple, sangría francesa es que la siguiente línea de un párrafo está con sangría, más dentro que el primero. Y vamos a ver los formatos básicos de citación. Básicos, o que más utilizamos, aunque no sean tan básicos, en esta facultad. Primero, el formato libro. Este es apellido, coma, iniciales de los del nombre o los nombres con punto, se abre paréntesis, año, punto, el título en cursiva, cuando es un libro es el título lo que va en cursiva, y luego el lugar de publicación en la editorial. Es importante incluir el lugar de publicación y no solamente la editorial. Y preferiblemente no solo la ciudad, sino el país. Hay países que pueden provocar menos confusión, pero otros pueden provocar más. Os he puesto, este sería el primer ejemplo. Os he puesto el segundo ejemplo para que veáis qué ocurre si son varios autores. Si son varios autores, se separan por coma menos el último, que se une con i. Ah. Ahora vamos a verlo. Os dejo ahí con la intriga porque lo vamos a ver. Va a venir después. Veréis, ahora lo vemos. Os he puesto el siguiente ejemplo para mostraros que a veces encontramos que un libro no tenemos un autor del libro, sino un editor. Hablamos de un editor cuando los diferentes capítulos no los ha hecho la misma persona, sino que hay un editor que los ha unido. En ese caso, se abre paréntesis después del nombre y se pone E mayúscula D punto y se cierra paréntesis. ¿Vale? Si fuera coordinador en vez de editor, pues se pondría COORD, que lo vamos a ver en el ejemplo, en un ejemplo posterior. Se pone al lado del nombre y después el año. Ahora, ¿sabéis lo que es el DOI? Bueno, es el identificador de objeto digital. Es un avance muy bueno, porque lo que hace es identificar un documento inequívocamente. No se refiere a una revista en general, ni a... No, identifica un documento digital de manera inequívoca. Bueno, pues, como ahora ocurre que cada vez hay más, quería explicaros que si consultamos un libro en versión electrónica, primero ponemos todos los datos que conocemos, de los que al menos será el apellido hasta el título. A veces conocemos la editorial y a veces no, porque a veces también está impreso y a veces no. Y si no tiene DOI, se pone recuperado de y la dirección de la que se ha recuperado, y si tiene DOI, en vez de donde se ha recuperado, se pone directamente el DOI, aunque haya sido obtenido de internet. No se pone recuperado. ¿Queda claro? Estaba una cara rara. Sí. Sí, perdona. Sí, el año, sí. No, lo que aconseja... Vale, venía también después, pero... Lo que aconseja el formato APA es que solo se ponga la fecha de consulta en aquellos casos de materiales que sufren modificaciones, por ejemplo las wikis, que en ese caso se ponga la página, en el resto no, solamente recuperado de, si muy interesante porque antes sí se incluía. ¿Quién está? Ah, perdóname. No, lo vamos a ver ahora. Bueno, se incluye. Ahora vemos cuando quieres decir la fecha en la que lo has recuperado. ¿Artículos científicos? Sí. No. No, ahora lo vemos. Cuando veamos el ejemplo de artículos, si quieres. Bueno, eso, que si conocemos los datos de editorial, también los incluimos. Cuando se trata de un capítulo de libro, se pone los datos de los autores, si son más de uno, al último se añade con i, el año. Y lo primero que aparece es el título del capítulo, seguido de punto, y luego en la inicial con punto y el apellido del coordinador, editor del libro, coma, el nombre del libro en cursiva, se abre paréntesis, PP, que es la abreviatura de páginas en plural, punto, y de qué página a qué página va el capítulo. Después se pone la editorial con lugar y nombre de la editorial, como en el caso de los capítulos. ¿Ves la diferencia con los libros, ¿no? Lo que sigue apareciendo en cursiva es el nombre del libro. Y aquí, pues, tenemos un ejemplo.
los artículos científicos. Cuando se trata de un artículo científico, lo que se hace es el formato de apellido, iniciales de los autores, unidos por y cuando es más de uno, la fecha, el nombre del artículo, que no se pone en cursiva. En el caso de los artículos, lo que se pone en cursiva es el nombre de la revista y el volumen. Tras ello, sin espacio, se abre paréntesis con el número de la revista y las páginas, que no van precedidas de PP en el caso de los artículos. Si se trata de un artículo científico en una revista online que no tiene DOI, se pone, como en el caso que hemos visto anterior, un punto y recuperado D. Y si es un artículo científico que sí que tiene DOI, se pone el DOI. No se pone en ningún caso la fecha de consulta. Sí. 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 Cuando abrís el artículo, es que como tenemos poco tiempo, pero bueno, tú en concreto lo podemos ver luego. Es que es del máster que coordino. Pero veis que se identifica en una parte, en un espacio de los artículos. Que se debe dejar un poco de margen de libertad en estos momentos, porque hay muchos autores que han publicado tradicionalmente con dos apellidos y son conocidos con esos dos apellidos y se pide que sea uno. La tendencia es que todos estamos uniendo los apellidos para poder competir en que se los reconozca. Pero sobre todo, el equilibrio tiene que estar en que se cite igual con un apellido o con dos en el texto y en las referencias. Esto, lo que no se puede permitir es que no sea homogéneo. Tiene que estar igual en ambos sitios. Si consideramos que es un autor reconocido con sus dos apellidos, pues podemos poner los dos. Todavía se deja ese margen de libertad. Bueno, creo que todos los ejemplos queda claro. Vemos que no hace falta poner la fecha de recuperación. Sí. Se aconseja que se mantenga en el idioma en el que se ha consultado. ¿Qué? Si el lector no sabe el otro idioma, no ha podido consultar el documento. Bueno, claro, es muy difícil citar un documento que está en inglés y no sabes inglés. ¿Por qué? Ya, pero entonces no. Pero quiero decir, si tú has utilizado ese documento para hacer el trabajo, es porque conoces el idioma, ¿no? ¿Eh? Vale. Ah, perdona. Vale. No había entendido, perdona. Sí, se aconseja que sea en el idioma en el que se ha consultado. El lector puede usar un traductor y ya está. La persona que lo lea. Vale. Porque precisamente da información sobre si ese artículo a lo mejor no tiene traducción al español. Entonces, que se aparezca en qué idioma se ha consultado es interesante. Sí. Me voy a ocupar todo el tiempo. ¿Qué? ¿Quieres, cuando sean autores, en un mismo trabajo? En principio, ya digo, lo que dicen las normas APA es que hay que poner un apellido. Pero si por claridad consideramos que hay que poner dos, lo importante es que lo pongamos igual a lo largo del trabajo y en el listado de referencias. Sí. Les diferenciará la inicial del nombre, supongo. No, 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 no. Si son, por ejemplo, Ramos y Ramos, en el texto se pone Ramos y Ramos 2010. Y luego cuando vas al listado de referencias aparecerá Ramos y punto y Ramos J punto. ¿Sí?
como muy particulares que no he llegado a desarrollar a lo que he presentado, pero quizá deberíais consultar con vuestros tutores, porque hay que pasar una primera criba de calidad, de fiabilidad de esa información. En un trabajo científico, los artículos, sobre todo los artículos científicos, que es lo que más debemos utilizar, han tenido una revisión por pares, normalmente, son sobre todo los que aparecen en bases de datos indexadas, y nos aseguran una calidad de esa información. Yo lo que aconsejo es, normalmente durante las clases, la información que damos la tomamos de otros autores, acceder a la a los autores, que de hecho cada vez se tiende más a durante las clases hacer referencia a qué autores citamos. Y yo aconsejaría en principio no citar a un profesor que ha colgado unos apuntes. Vale. Otro de los tipos de formatos que considero que podemos utilizar en nuestro ámbito son los informes digitales. Informes que publican determinadas instituciones y que solo están digitalmente. Pues el formato que se sigue es como el del libro digital. Se pone el nombre de la institución, si es una institución, no se pone punto, como hemos hecho más preguntas, no voy a extenderme en deciros que hay algún error, la fecha, el nombre, el título del informe en cursiva y luego recuperado de y la dirección. También creo que a veces necesitáis o utilizamos la referencia a, por ejemplo, la RAE en su versión online, o algún otro diccionario o enciclopedia en línea. Pues lo que aconsejan entonces hacer es poner el autor de ese diccionario, la fecha, la entrada que hemos buscado, en qué diccionario ha sido y después recuperado de y poner la dirección. En este caso es donde he destacado que sí que aconseja el formato APA poner la fecha, sobre todo en las wikis, Wikipedia. Porque va cambiando. De todas maneras, si como curiosidad podéis entrar en la Wikipedia y aparece ¿cómo citar esto? Y aparece la fecha última en que se modificó, en qué fecha lo has consultado, ¿vale? Finalmente, luego explica cómo citar ROMs, fotografías, pero creo que son de menos utilidad para nosotros. Esto que voy a hacer referencia, ninguno de los materiales que cito en el listado final lo incluye, pero yo he visto que es algo que habitualmente necesitamos hacer en esta facultad, en los trabajos, que es citar leyes, reales decretos, órdenes. ¿Cómo se hace? Se hace una traducción de la versión que la Sociedad Americana de Psicología no hace para nosotros, con lo cual la adecua a sus condiciones, y se hace una adaptación donde hay algunas variaciones, pero lo más aceptado es poner como nombre, no boletín oficial del Estado, sino real decreto, orden, ley, después la fecha en la que se aprobó, la denominación oficial si la tiene, como en este caso, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración, eso es la denominación oficial, después un punto en cursiva, la publicación en la que aparece oficialmente, el lugar en que se ha publicado tras un punto, coma, la fecha de publicación, que no es la fecha nunca en que se ha aprobado, primero se aprueban y luego aparecen en los boletines oficiales, el número, simbolizado de esta manera, NUM con tilde, y luego PP con las páginas. Como se cita así, y esto es muy importante la coherencia, como se cita así, durante el texto, cuando lo citemos, hablaremos de el Real Decreto, ¿vale? Y podemos poner, y se aconseja decir, de 18 de julio, como aparece 2003 ya, porque las leyes, órdenes incluyen la fecha, pues de 18 de julio, 18 de julio de 2003, se aconseja citar así a lo largo del texto, que te permite luego encontrarlo en el listado de referencias. Mira, Daniel. Entiendo lo que quieres citar. Unas jornadas, un seminario. Vale, pues veremos. No lo he incluido aquí, pero sí que están los materiales que he puesto como referencias adicionales.
cómo citarlo en función de si son las actas, de si hay actas del congreso o no las hay. Aparece incluso cómo citar la entrada en un blog, en el formato del APA, que está en los materiales que os he dado. Lo que pasa es que ahora no he citado cómo. Se asemeja en el sentido de que no aparece, no lo he incluido. Si queréis, antes de daros el material, puedo incluirlo, si os interesa. Si ahora os lo digo, os va a quedar confusión. Tiene un formato específico, está establecido ya por el modelo de la APA. Lo incluyo antes de daroslo, ¿vale? Finalmente, ¿quién me habéis preguntado? ¿Tu nombre? Sara, por el número de autores. En el listado de referencia se citan todos los apellidos de todos los autores hasta 7. Solo si son más de 7, se citan los 7 primeros, más de 8, se citan los 7 primeros, luego se ponen puntos suspensivos y se lista el último, como veis en este ejemplo. O sea que hasta 7 se citan todos. No, porque depende. En principio, con el orden que estén citados, que aparezcan en el documento. Porque en ocasiones se mantiene el orden de alfabético, pero hay autores que se ordenan por importancia en el trabajo. Entonces nosotros tenemos que mantenerlo. Para terminar, que creo que con las preguntas me he extendido. Cuando uno considera que ha terminado, al igual que han hecho mis compañeras precedentes, yo os digo, ¿cree uno que ya ha terminado? Y entonces yo me preguntaría, antes de entregar el trabajo fin de máster, porque claro, el listado de referencias, como sigues incluyendo, puede ser en principio la última cosa que revises. ¿Están en el listado final todas las referencias que están incluidas durante el cuerpo del texto? ¿Vale? Todo lo que cito como fuente primaria, recordad que en las secundarias no, en el cuerpo del texto tiene que estar citado. Podríamos añadir también que no haya citado nada en las referencias que no esté en el cuerpo del texto, porque esto caracteriza una referencia. Tienen que estar los que son y no pueden estar los que no son. ¿Sí? ¿Se cumplen las normas APA? Uno lo revisa y ve si se cumplen. ¿Hay ideas ajenas en el texto que tomé en un momento dado y que no he citado de quién son? Si es así, lo reviso. ¿Todas las citas textuales incluyen referencia a la página? Una cita textual sin página es un problema importante. Si hay una cita textual, tenemos que poner la página. Si no es textual, no. Os iba a poner aquí el matiz de que cuando, aunque las citas no pueden ser muy largas, a veces pasan de una página a la siguiente, porque empiezan en el final de una página y continúan en el siguiente. Bueno, pues que en esos casos, en vez de P punto, se utiliza PP punto, porque son las siglas del plural, y sería de la 58 a la 59. Luego, la identificación es inequívoca. Esto aquí viene que os planteéis. ¿Utilizo en todos los casos la misma identificación del apellido? Por ejemplo, si uso dos, lo uso los dos en todos los lugares. Y luego otra cosa que he encontrado que también os ocurre y quería destacarlo es cuando hay un autor que tiene varias publicaciones del mismo año, por ejemplo, Gómez P. Tiene el mismo año varias publicaciones en el 2001, que hay que diferenciarlas con letras 2001A, 2001B, 2001C, porque a lo largo del texto vas a ir haciendo referencia a cada uno de ellos y tenemos que saber cuál es cuál. A lo largo del texto tengo que diferenciar entre A, B y C, y en el listado de referencias también diferenciar entre A, B y C. ¿Vale? Que lo veamos en un ejemplo. Vale, pues esto no es un buen ejemplo. Por ejemplo, si Mota de Cabrera hubiera hecho, hubiera hecho 3 trabajos en 2006, tendríamos que llamar a uno A, a otro B y a otro C. Aquí, a continuación. 2006 A, 2006 B, 2006 C. Sin coma ni nada. Este sería el listado de referencias y aparecería Mota de Cabrera 2006A, a continuación Mota de Cabrera 2006B con sus datos, a continuación Mota de Cabrera 2006C y a lo largo del texto, cuando yo vea, cuando citemos a Mota de Cabrera, aparecerá un 2006A y sabré que se refiere al documento A, un C, que sabemos que se refiere al documento C. ¿El qué? En principio,
principio se aconseja por orden de aparición, pero no siempre se conoce. Y si no se conoce, por fecha, es lo mismo por orden de aparición que por fecha. Si conoces por el mes en que se publica, es preferible, sí. Ah, más dudas. Vale, esas son las referencias que he utilizado. Sí, sí. Hombre, siempre... No, siempre está bien que vosotros lo reviséis y os permite modificarlo. Tiene que reconocerlos como tal. Utiliza un sistema de metadatos donde a veces algunos errores en los metadatos llevan a que no los identifique como tal, con lo cual aconsejo siempre revisarlo. De todas maneras, bueno, nada, no puedo. Que sí que lo permite, sí. Ay, perdona. Pero que se aconseja siempre revisarlo porque es un sistema, depende de los metadatos que hayan introducido, ¿vale? Pues gracias. Entiendo que todas las dudas las hemos ido resolviendo. Bueno, buenas tardes, soy Irene Solves, pertenezco al Departamento de Psicología Evolutiva, que ahora no recuerdo el nombre con la fusión y métodos de investigación, nos hemos fundido. Y bueno, pues os voy a hacer un pequeño resumen de distintas ideas y experiencias y, digamos, recomendaciones bastante genéricas, creo, que he ido recopilando a lo largo de estos últimos años en mi dirección de TFM y también cuando he estado en los tribunales. Entonces, bueno, pues voy a tocar diferentes temas. Primero, sin ánimo de asustar a nadie, pero sí que me parece importante, sobre todo ahora que seguramente os vais a poner ya a trabajar en profundidad en el propio trabajo, valga la redundancia, que tengamos en mente cuál es la supuesta carga horaria que esto implica, insisto, no para asustaros, sino para poder organizarse. Yo creo que es bueno conocer la información y lo que vamos a tener que hacer. Luego propondré también algunas pequeñas ideas sobre cómo elegir el tema, cómo orientar un poquito más el tema concreto sobre el que queremos trabajar, algunos aspectos de redacción, algunos ya los han comentado las compañeras, así que en estos casos, como además vamos un poquito tarde, cuando hay algo que ya se ha comentado iré más rápido, algunos aspectos formales que también me parece interesante destacarlos y muy brevemente una descripción de las secciones generales del trabajo, partiendo de que hay muchos másteres en la facultad y dentro de cada uno de los másteres hay muchos tipos de trabajo, con lo cual las indicaciones que voy a daros son muy genéricas y están sujetas, por supuesto, a lo que ponga en vuestras guías y a lo que os digan vuestros tutores y vuestras tutoras. Bueno, para empezar así un poco, digamos, con lo fuerte, creo que es muy importante, muy muy importante, insisto, yo se lo digo a mis alumnos que no lo hago por asustarles, pero que es importante reflexionar sobre cuántos créditos ECTS, ahora explicaré esto para los que no lo tengan fresco, tiene cada trabajo de fin de máster en cada máster. Esto lo ponen vuestras guías docentes. Yo he cogido algunos ejemplos, el de educación especial, el de educación social, pero varía un poquito, ¿vale? En el de máster de formación de profesorado y de atención temprana tiene menos carga horaria. ¿Por qué pongo esto al inicio? Estoy viendo como caras de asombro y de espanto. No es para asustaros ni para que os sintáis mal, al contrario, es para, pienso yo, esa es mi idea, es para que toméis conciencia del gran trabajo que tenéis por delante, que va a ser muy interesante, vais a aprender muchísimo, a veces os va a frustrar y os vais a sentir descorazonados, pero que se puede hacer, evidentemente, y os vamos a ayudar todas las personas que estamos aquí y las que no están aquí, vuestros tutores y tutoras, pero que hay que saber planificarse y saber organizarse, y por lo menos yo, que para algunas cosas soy un poco cuadriculada, creo que es bueno saber lo que se espera de una, ¿no? Entonces, si yo parto de que mi trabajo de fin de máster tiene 12 créditos ECTS, supuestamente debería dedicar 300 horas de trabajo a hacer ese documento, ¿vale?
a todo, evidentemente, a recoger los datos, a hacer la búsqueda, o sea, todo lo que estamos diciendo ahora, preparar la presentación. Habrá gente que sea muy hábil y tenga que dedicar 100 y otros que tenga que dedicar 300, es un cálculo aproximado. Pero sí que creo que es importante esto que os he puesto aquí, que no es un trabajito de grado que podáis hacer los últimos días, cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, haciendo un mejunjillo ahí y pasándolo por a la tutora o al tutor, porque no es eso. De hecho, es algo mucho más interesante, mucho mejor y mucho más divertido de hacer, a la par que más complejo, ¿vale? Entonces, por eso han organizado estas jornadas, se vienen organizando estas jornadas, y por eso tenéis que ser exigentes con vosotras mismas y con lo que os ofrecemos desde aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ¿os he asustado mucho? ¿Un poco? Bueno, no era mi intención, pero creo que es importante. Ahora, todo lo que voy a hablar se basa en esta idea. Creo que es muy, muy, muy importante que con la ayuda de vuestros tutores os organicéis muy bien. ¿Qué quiero decir? Que somos conscientes de que estáis haciendo un máster, que tenéis asignaturas a la vez que estáis realizando el trabajo, que muchas personas trabajáis. Somos totalmente conscientes de esto, pero no podemos bajar la calidad. Las guías tienen unas instrucciones y los trabajos tienen que tener una calidad, puesto que estáis en un tercer ciclo, y nosotros honestamente tenemos que exigir esa calidad. Y además estoy segura de que todas las personas que estéis aquí podéis darlo dedicando esfuerzo y horas de trabajo. Entonces, hacer hincapié en este tema de organizar muy bien el trabajo y de ser eficientes, y espero que algunas de las indicaciones que os voy a dar os sirvan, digamos, para trabajar desde esa eficiencia. Bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer es elegir el tema de la investigación. Ya sé, bueno, no lo he dicho, por supuesto tendréis disponible el PowerPoint, o sea que no hace falta que copiéis nada. Ya sé que prácticamente todas las personas que estáis aquí, obviamente, ya tenéis asignado un tutor, una tutora, y habéis empezado ya a pensar, concretar un poquito más, algunos más, otros menos, pero una vez que ya tenemos un poco la idea genérica, que estoy seguro de que todas las personas estáis aquí, pues ahí hay veces como que tenéis un periodo en el que os ponéis a leer una cosa, ¡ay, qué bonito esto!, al día siguiente os ponéis a leer otra, ¡no, ahora voy a hacer! Entonces, bueno, pues por intentar ayudaros en esa concreción de hacia dónde queréis ir, un poco en la línea de lo que os decían antes Lola y Ana, ¿no?, de análisis de la educación, bueno, vale, pero ¿sobre qué en concreto? Porque cualquier campo de estudio es muy amplio y hay que concretarlo. Pues evidentemente, ¿qué podéis usar para guiaros? Pues principalmente yo diría, para mí esto es lo fundamental, que os guste y que os interese el tema, desde luego. Como precisamente tenéis que dedicar muchas horas, tenéis que apasionaros por lo que vais a hacer, y si no os apasionáis, se os va a hacer mucho más duro. Entonces, mi recomendación, que está claro que así será, es que sea un tema que os interese profesionalmente, personalmente, y la disponibilidad. Esto está muy relacionado con el tema de la eficiencia que os comentaba antes. Ahora incidiré sobre ello, ¿vale? A mí me puede apetecer muchísimo trabajar sobre los programas educativos para mujeres que han sido víctimas de violencia de género, pero no conozco ninguna víctima, no trabajo con ningún centro de víctimas, no tengo ningún recurso para acceder a esa población. Tendré que buscar, si me gusta mucho ese tema, otra forma de entrar en ese tema desde el rol del educador social, desde el papel de la prevención en las escuelas, etcétera, ¿vale? O sea, que el tema nos guste, pero que lo enfoquemos desde un prisma en el que podamos, honestamente, siendo realistas, afrontarlo. Por supuesto, tened en cuenta lo que os digan vuestros tutores, que a veces llegáis como muy apasionados con una idea y os enrocáis pues dentro de una temática. Hay muchas formas de verlo, muchas formas de analizarlo, y evidentemente, pues según, sin duda, os van a ayudar en este proceso. Es muy importante también el tema de la novedad, pero yo tampoco me obsesionaré con esto. A mí a veces me decís, es que lo que voy a hacer ya lo ha hecho otra persona antes. Bueno, claro, en un trabajo de fin de máster nos espera que descubráis algo que, o sea, merecedores del premio Nobel. Es decir, hay que encontrar un equilibrio entre no repetir algo que ya se da por hecho y que todo el mundo sabe y que es un conocimiento asentado, y hacer algo novedosísimo que me estoy metiendo en un lío que no sé por dónde tirar, ¿vale? Entonces, encontrar un equilibrio ahí, tanto si es un estudio como si es una propuesta. La viabilidad, yo siempre os digo que me parece fundamental. Quiero este tema, vale, si voy a hacer un estudio empírico, ¿tengo sujetos disponibles? Si no los tengo, ¿puedo hacer otro análisis? ¿Puedo coger, yo qué sé, los roles de género en educación infantil? Vale, no puedo ir a un cole.
pero puedo coger series de televisión para niños y analizar los roles de género. Pues vale, sigo adelante. Si no tengo disponibilidad de análisis o de documentos o de sujetos o de instrumentos, pues busco otra forma de enfrentar ese tema o directamente lo cambio. Las edades, lo mismo que estos colectivos, si puedo tener acceso, si no. El tamaño de la muestra también es importante. Os decía que el trabajo de Cinemáster no es una tesis doctoral. Evidentemente nadie quiere que hagáis entrevistas a 500 personas ni encuestas a 1000, pero tampoco puede ser un estudio de 10 personas que mi vecino es del quinto y mi primo de 3 años, ¿vale? Hay que encontrar de nuevo un equilibrio. Esto no regiría, por supuesto, si estamos trabajando con población muy específica, que por supuestísimo podéis hacer estudios de casos con colectivos específicos que ya os irán guiando cómo hacerlos, ¿vale? Pero si queremos hacer una pequeña investigación o hacer una propuesta de intervención novedosa, pues vamos a intentar hacer algo relativamente amplio, ¿vale? Que no se quede en lo pequeñito, pero que por supuesto tampoco pretendamos abarcar toda la población escolar porque sería inviable. El tema del realismo en la temporización, aquí os van a ir guiando vuestros tutores, pero yo os diría que mi recomendación por cómo funciono yo cognitivamente es que cuando os pongáis a trabajar, os pongáis una fecha de, vale, yo lo quiero presentar en julio, o lo quiero presentar en septiembre, o en febrero, o en noviembre. Eso no quiere decir que eso no se pueda modificar, evidentemente, pero pienso que es más sencillo organizar el trabajo si uno tiene claro cuándo quiere llegar, y todo esto negociarlo y hablarlo con el tutor. Es decir, si yo quiero presentar en julio y veo que estoy a finales de mayo y he escrito el abstract, pues evidentemente es de cajón que no voy a llegar. Entonces cambio mi objetivo, cambio mi organización y cambio mis fechas. Os puede ayudar quizá, yo intento hacerlo así con el alumnado que tutorizo, poner fechas de entrega de cada parte, pero eso por supuesto quedará determinado por vuestros tutores, ¿vale? Hay algunos que lo hacen, otros que no. Si pensáis que os puede convenir, lo podéis sugerir, pero por supuesto ya digo lo que ellos os digan. También es importante a la hora de elegir, pues lo que decíamos antes, es que no encuentro nada, solo encuentro cosas en inglés sobre esta temática. Bueno, ¿hablas inglés? No, pues entonces cambia de temática, porque es que si no va a ser una frustración constante. Entonces parece como de cajón, ¿no? Pero yo a veces me he encontrado con estas situaciones, y esto también es muy importante, y creo que en los tribunales también se valora mucho y tiene lógica y debe ser así, que dentro de la facultad hay tantísimas temáticas que tienen que ver con aspectos educativos, psicológicos, sociales, demográficos, en fin, millones de temas. Pero cuando elijáis un tema, si estáis en el máster de atención temprana o de educación especial o de educación social, asociar ese tema a la temática del máster, ¿vale? Es decir, a mí me encanta analizar la imagen corporal de los niños y las niñas de primaria, ¿vale? Pero si estoy en el máster de educación especial, tengo que explicar al lector por qué yo estoy tratando esa temática, porque si no te van a decir que lo he oído. Bueno, esto es muy bonito, pero ¿qué tiene que ver esto con la educación especial? Y sin duda tendrá que ver, pero tú tienes que explicarlo para que no te puedan criticar eso, ¿vale? Algunos temas son más fáciles de asociar, otros menos, pero siempre hay que hacer ese esfuerzo porque quede claro por qué se has elegido esa temática dentro de ese máster en concreto. Bueno, no quiero repetirme, y esto a lo mejor yo soy un poco obsesiva, pero el tema de la redacción, la gramática, sintaxis, la ortografía, debería ser algo en lo que no tendríamos que perder el tiempo los tutores. Y digo perder porque lo estamos perdiendo, porque os podemos aportar muchísimas otras cosas que no sean poneros comas o quitaros comas, deciros por favor, una frase no puede tener 10 líneas, corta esta frase en trozos, y eso, en mi experiencia al menos, no es en la vuestra, es algo con lo que desafortunadamente nos encontramos. Entonces, no pretendemos culpabilizaros, porque está claro que en vuestro proceso educativo, de todo como sociedad, todos no hemos sido capaces de desarrollar en algunos casos algunas competencias que tienen que ver con esto. Pues las aulas están muy masificadas, es verdad que decís, jo, es que hasta ahora no he tenido que escribir, ahora de repente tengo que escribir y me cuesta, y esto es completamente comprensible, pero nuestra función no puede ser hacer de correctores ortográficos, y no podemos usar el tiempo en eso, ni debemos. Y vosotros, por supuesto, no podéis entregar un trabajo con faltas de ortografía, con frases que no concuerdan el sujeto, verbo y predicado. Y a lo mejor esto que os estoy diciendo suena rarísimo, y decís, y como dice esta mujer esto, pues estamos en un máster. Pero es constante este tipo de situaciones. Entonces, si a mí se me da muy mal esto,
escribo todo el texto y me busco la vida para que cuando yo se lo envíe a mi profesor, dedique el tiempo a analizar el contenido, analizar la estructura, asesorarme, a guiarme, pero no a hacerme de corrector ortográfico, a decirme, no puede haber un sujeto en singular y un verbo en plural, porque es que no tiene sentido, ¿entendéis? Que no tiene sentido que usemos el tiempo para eso. Entonces, por favor, esto... De verdad, dadle una vuelta y os daréis cuenta de que es un esfuerzo que algunas personas tendréis que hacer, pero que es interesante que lo hagáis previo a enviarnos el contenido. Muy relacionado con esto también quizás es el tema de la coherencia, lo que os comentaba antes. El trabajo de fin de máster no es copiar y pegar y poner junto y luego hacemos un refritillo, no. Requiere un análisis, una reflexión, un análisis personal. Entonces, debe ser coherente. Y eso, igual que os comentaba Lola antes con el abstract, se ve mucho ya desde el abstract. Se ve si hay una coherencia, se ve si eso tiene sentido, si está bien armado, si está pensado. Entonces, tratad de que todo siga un hilo. El lector, la persona que va a leer el trabajo de fin de máster, necesita, como os han dicho, apasionarse, le tenemos que poner en el escaparate ese tema y tenemos que ver que eso tiene un sentido, que parte de unos objetivos, que parte de unas preguntas, que llega a unas conclusiones, ¿vale? Entonces, en todos los apartados del trabajo, intentad mantener esa coherencia, ¿no? De repente, te salto con esto, luego otra teoría, luego no sé qué, luego te defino no sé cuál. Bueno, guíame por todo ese proceso, ¿vale? Que tenga un sentido. Me explico. Para esto, quizá mi recomendación en el marco teórico, que hablaré muy brevemente ahora, yo creo que es muy importante partir de un buen esquema. ¿Por qué? Porque si no, os liáis a escribir, os entran las ansias y de repente tengo 40 páginas de un tutum revolutum, como se diga, no sé cómo mezclar aquello, no sé cómo organizarlo, me pasa un montón. Entonces, si hacéis muy buen esquema del marco teórico, que van a ser las ideas clave, las teorías clave, todo lo demás va a ir como encadenado, ¿vale? Y el tema de la capacidad y de síntesis y de integración, ¿de acuerdo? No es copiar, no es coger tres cositas y ponerlas juntas, no, hay que integrar, hay que recuperar las competencias del máster y decir, ah, pues mira, aquí estoy aplicando esto, esta técnica, este tal, esta metodología, ¿de acuerdo? Esto es importante. Bueno, aspectos formales a considerar desde el inicio, pues no incido, lo que ha comentado Esther perfectamente sobre el APA. El plagio, tampoco incido, lo ha comentado Esther, hay que reelaborar. Quería anotar a lo que ha comentado Esther, que no lo ha dicho seguro porque se lo ha olvidado, pero a mí personalmente me molesta mucho, que las citas textuales, es decir, en los momentos en los que vosotros citáis lo que alguien ha puesto, deben ser la excepción y no la norma, ¿vale? Porque yo me encuentro muchos trabajos que en los que lo único que habéis hecho ha sido poner párrafos y como dice Tararido y como dice Menganito y como dice no sé qué. No, moléstate en reelaborar esas ideas. Primero, porque si no las reelaboras, no las has procesado cognitivamente. Y segundo, porque ningún artículo, si cogéis un artículo científico, no es copiar frases de otros, es una reflexión, el ir más allá, el elaborar, el ir integral. Entonces, las citas textuales, insisto, yo las dejaría para Piaget, Freud, este autor que define educación intercultural y me encanta esta definición, o este autor que define competencias no sé cuántito, pero no que el marco teórico sea una sucesión de citas textuales, porque no ese es el objetivo. Tenéis que hacer esfuerzo de integrar, de reelaborar y demás. El tema de la redacción, ya lo he dicho, el tema de repartir el espacio, parece una tontería, pero si vosotros cogéis la extensión aproximada de páginas que debe tener vuestro TFM y veis las partes del trabajo, pues ya simplemente os puedo ayudar, vale, marco teórico, ¿cuánto voy a hacer de marco teórico? Por ejemplo, ya os irán diciendo, ¿no? Imaginemos, 30 páginas, vale, ¿cuántos apartados va a tener mi marco teórico? 3, y resulta que he hecho uno y llevo 20 páginas, luego algo falla. Entonces, ir valorando, ir afinando todo eso os va a ayudar a ser más eficientes, porque muchas veces escribís muchísimo, luego no entra, hay que recortar, entonces ya estáis como frustrados porque habéis dedicado muchísimo tiempo a esa parte, o trabajos que están muy bien pero son 50 páginas de marco teórico y luego cuando llegan a la investigación, ¿qué es lo que habéis hecho y lo que podéis aportar? Ponéis 3 páginas y de conclusiones media. Entonces, ser estratégicos y estratégicas cuando diseñéis la estructura, ¿vale? Un segundito. Las normas de edición, mi recomendación, igual que os decía antes, puesto que todas las guías tienen normas de edición del trabajo, es decir, Arial 12 con espacio y medio o la que sea que os hayan pedido,
mi recomendación es que el documento lo hagáis con esas normas. ¿Por qué? Porque también me ha ocurrido, no, yo solo llevo 20 páginas del marco teórico, luego lo pasamos a espacio y medio y tiene 50. Entonces, si lo hacéis desde el inicio así, tenéis muy claro, uy, llevo ya 20 y había dicho que iba a poner 30, pues o reduzco, o reestructuro, o veo lo que hago, ¿vale? Puedo ayudaros. Y luego el tema del lenguaje, lo hablaba hace un momento también con Lola, lo han comentado también las compañeras. Cuando, al tratarse de un trabajo científico, académico, tenemos que evitar, en mi opinión, por lo menos en psicología, el uso de la primera persona, salvo, como ha dicho muy bien Lola, que sea un estudio etnográfico, que hayas estado tú en un grupo de discusión y has percibido un matiz. Si no, se debe usar, se ha investigado, el pasivo o el plural, hemos analizado las ta-ta-ta, ¿vale? No se trata de yo, porque eso queda feo y no se debe usar. Y además de esto, el tema del lenguaje formal y científico. En la vida cotidiana, incluso en las clases, yo puedo decir, pues cuando pasas este cuestionario, cuando tal o cuando haces esta prueba, pero como es un trabajo científico, pues vamos a usar cuando aplicamos este cuestionario. Es decir, tampoco es cuestión de ponernos rococós, pero que se note que somos unos profesionales, que no hablamos como hablaría un lego en la materia. Entonces, ese tipo de detalles yo creo que dan otro aromilla al lenguaje y a lo que se está contando ahí. Entonces, por supuesto que en una primera edición podemos usar un lenguaje un poquito más informal y luego hacemos varios filtros, todos los que hagan falta, para que eso se note, que sea algún documento pues con consistencia. Igual que si somos orientadoras en un instituto, no vamos a hacer un informe diciendo le pasé el test al niño, no, diremos se ha aplicado el cuestionario tal, en estas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es importante. ¿Alguna pregunta? No, como ha explicado Esther, si tú la estás reescribiendo, no, la reelaboras citándolo. Lo que no pienso yo que no se debe hacer es llenar el trabajo de citas textuales, porque al final es que yo me encuentro muchos trabajos en los que nos ha dado tiempo, entonces, como dice Tarariro, no sé qué, como dice, no, como dice Tarariro, y tú lo cuentas con tus palabras, y por supuesto que eso es el marco teórico, pero no hacer copiar párrafos uno tras otro, porque... ¿Por qué no? Porque ahí no estás elaborando, no estás integrando. Sí, pero, o sea, yo siempre, eso lo han dicho las dos compañeras y yo voy a incidir en esto y tampoco me quiero extender. Cuando tengáis dudas, id a artículos y ver lo que ocurre ahí. Id a tesis. Y en una buena tesis, en un buen artículo, no suele haber ni una sola cita textual, como mucho puede haber una en vuestro TFM, es una primera acercamiento a la investigación, puede haber alguna, pero no puede ser que el marco teórico sea una sucesión de citas, porque eso está demostrado que tú no has hecho una integración del contenido, que no te lo has apropiado, lo has juntado, pero no lo has integrado, no lo has... ¿Me explico? Sí, rápido por ahí, sí. Bueno, ahora os cuento muy brevemente, pero eso mejor que lo hagáis con vuestro tutor. Pero ahora te doy unas pinceladitas, ¿vale? Para resolverte ese tema. Bueno, lo de parafrasear, ya os ha dado usted muy buenas indicaciones, no me quiero detener y simplemente describo brevemente este esquema que tiene que ver lo que ha comentado con el compañero y yo creo que cerramos ya. ¿Qué secciones generales debe tener cualquier trabajo? Pues, como habréis visto ya, dependiendo del tipo de trabajo, esto es muy importante destacarlo, tenéis unas secciones u otras, ¿vale? Los que vais a hacer un diseño, digamos, más, no experimental necesariamente, un estudio empírico, vais a recoger datos, vais a hacer un análisis de contenido de los libros de texto, o vais a ir a un cole y vais a aplicar unas pruebas, o vais a entrevistar a unas mujeres, o vais a entrevistar a unos hombres, o vais a lo que sea, es un tipo de diseño pues muy básico que sigue este orden. Los que vais a hacer propuestas de intervención, propuestas de innovadoras, de metodologías y cosas así, tendréis que adaptar un poquito este esquema, ¿vale? Pero hay tres cosas que yo creo que las voy a describir brevemente que se podrían aplicar a cualquiera, ¿vale? Como decía Ana antes del tema de las metáforas, pues a mí me gustan las imágenes, ¿no? Y este me lo enseñaron hace tiempo y me parecía que representaba muy bien lo que podría ser el trabajo. Respondía a lo que comentaba ese compañero. En el trabajo debemos seguir, primero, de lo general a lo específico, ¿vale? En una pequeña introducción, la fundamentación teórica, ahora comento un poquito más. De ahí
digamos que derivamos una propuesta metodológica, puede ser metodología de investigación o metodología de intervención, si nuestra propuesta es una intervención o el diseño de un material educativo específico, etcétera. Luego, en relación a la metodología, unos resultados o una propuesta, y luego en la discusión y en las conclusiones haríamos justo lo contrario, que viene representado con ese rombito, ¿vale? Iríamos de lo que yo he encontrado a las conclusiones genéricas, ¿vale? Por así decir. Pues muy rápidamente esto, de nuevo, cada TFM, cada tipo de TFM y cada máster de la facultad tiene su propia guía con sus propios apartados, ¿vale? O sea que siempre centraros en eso. Esto es una indicación genérica, ¿vale? En la introducción, pues focalizo el tema, el lector abre el trabajo y dice, a ver, ¿esto de qué va? Pues va de que este chico, esta chica, quiere entender cómo los niños migrantes se integran y si sufren acoso escolar, no sé qué, muy general. Objetivos, ¿qué contexto tiene? Muy importante, justificar la necesidad, como decía Ana, tenéis que vender un producto, a lo mejor es un lenguaje un poco mercantilista, pero tenéis que vender que eso que estáis haciendo es súper interesante, es muy necesario para la educación, para la sociedad, lo que sea, ¿vale? Podéis describir brevemente la metodología y muy brevemente los resultados, pero la fundamentación teórica es muy importante. ¿Quién ha estudiado esto antes de mí? ¿Cómo lo ha estudiado? ¿Qué ha encontrado? ¿Qué conceptos son los claves en este tema? ¿Qué teorías? ¿Qué modelos? ¿Qué diseños? Como tenéis la presentación y vamos un poco justos, no me voy a detener, ¿vale? Pero, ¿qué interrogantes, qué lagunas hay en este cuadrito que os ponía aquí, ¿vale? De lo general a lo específico, pues, los estudios sobre ta, ¿vale? Pero, vale, vamos a ir concretando, vamos a ir cerrando el foco de análisis, ¿no? Como decía antes Ana y Lola en el abstract, pues aquí sería lo mismo, ¿vale? El estudio de la población inmigrante en las aulas, pero yo no voy a estudiar cualquier cosa, yo voy a estudiar si están integrados y voy cerrando el foco de análisis y voy guiando al lector por los estudios, por las teorías, por los modelos que van partido de esa problemática, ¿vale? Y muy, muy, muy importante la claridad y el orden en esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, os comentaba Lola, ¿no? Tenemos que revisar muchos trabajos y necesitamos, y además es así como se debe hacer, que haya una coherencia, que haya un orden, que haya una estructura para que yo vaya entendiendo lo que me estás contando, ¿vale? Pues pongo aquí, de modo integrado, de modo coherente, no es, la educación intercultural se define como no sé qué, punto, los niños inmigrantes no sé qué, punto, y cosas así que dices, bueno, ¿por qué saltas de un punto a otro? Intégramelo, introdúceme este apartado, introdúcemelo en este apartado, se van a describir, porque esto es importante, etcétera, ¿vale? En la metodología, muy brevemente, pues decíamos, puede haber muchos tipos de metodología. Si es un estudio más empírico, pues tengo que describir quién ha participado, cómo he hecho el análisis de los datos, cómo he recopilado la información, cómo he recopilado los instrumentos, lo que cada uno vaya a hacer, ¿vale? Puede haber millones, cómo he entrevistado a las personas. Y si es una intervención o una propuesta, pues lo mismo, tengo que describir. La idea es esta idea de replicabilidad, ¿no? Que impera en la ciencia, de, vale, yo le tengo que describir al lector lo que he hecho, de modo que si él quisiera hacer lo mismo, en mi trabajo está toda la información necesaria para que él pueda hacerlo, ¿vale? Esa es un poco la idea que deberíais tener en mente al desarrollar este apartado. Los resultados, insisto de nuevo, en lo de exposición clara y ordenada, y soy un poco pesada, porque de repente en la metodología he aplicado este cuestionario y este otro, y luego he hecho un análisis de no sé qué, vale, muy bien, y llegamos a los resultados. Lo primero que me cuentas es el análisis, luego el cuestionario que me habías contado en segundo lugar, luego el primero, luego saltas a no sé qué, y yo me pierdo. Entonces, si creáis una buena estructura del trabajo, describís lo que habéis hecho, ponéis al lector en ese panorama y luego se lo describís, los resultados también de modo organizado y claro para que pueda seguirlo. Cuando son útiles las tablas y o los gráficos, los añadís, pero tampoco sin sobrepasar, ¿vale? Que a veces parece como que por llenar. Entonces, he encontrado un equilibrio. El orden de presentación, os decía, que sea claro. Y en este apartado no deberíamos aportar explicaciones, comparaciones, esto depende del ámbito científico. Parece ser que en otras áreas sí, pero por lo menos en psicología no se interpreta, no se dice esto qué bonito, qué feo, me gusta, no me gusta, es igual que otros estudios. No, aquí se dice yo he encontrado esto, yo propongo esto, yo esta es la metodología que voy a usar y estos son los resultados que espero en caso de que no se haya un estudio propiamente dicho, ¿vale? Y en la discusión sí se interpreta, sí se compara con estudios previos, sí se analiza, sí se hacen hipótesis, ¿vale?
en la discusión no repetimos los resultados, sino que los discutimos, los analizamos, los integramos, los resumimos, lo comparo con trabajos previos. Aquí en esta flechita me parece de suma importancia, ¿vale? Veis que volvemos de lo que yo he encontrado a lo que ha dicho la ciencia hasta este momento sobre este tema, ¿vale? Entonces aquí llegáis muy extenuados y a esta parte le dedicáis media página y muchas veces es una pena. Entonces intentad tener en mente cómo se relaciona lo que yo he encontrado con lo que he puesto en el marco teórico y hacer ese camino de ida y vuelta y plasmarlo en la discusión, ¿vale? Os pongo aquí, se puede aportar alguna opinión personal, y cuando digo personal lo pongo entre comillas, no es de esto me parece muy bien o me parece muy mal, sino qué implicaciones tiene esto para la educación, para la sociedad, para el bienestar del profesorado, qué posibles explicaciones tenemos, esto es un área que está, se ve que aquí hay una laguna, que hay que invertir más. Y ya por cerrar las conclusiones, que a veces van juntas con la discusión, ¿vale? Y ya termino, perdonad. Pues hago muy resumen, lo que he encontrado, lo que aporta mi trabajo y estas dos cositas que a mí me parece que son importantes y que además es como un truquillo que yo creo que es bueno tener, ¿no? Si una ha ido haciendo su trabajo y ha visto pequeñas cosas que mejorar, pequeñas limitaciones, las va anotando y cuando llega al final del trabajo dice, bueno, esto es un primer acercamiento a esa temática, pero yo veo que esto se podría mejorar, se podría ampliar la muestra, se podrían usar otros instrumentos, se podría hacer un abordaje más cualitativo, etcétera, etcétera. Si lo decís vosotras en el propio texto, el tribunal no os lo va a criticar. De hecho, os va a decir, ya he visto que te has dado cuenta de que la muestra es muy pequeña, que los resultados no se pueden generalizar. Eso es un punto a vuestro favor. Y todo trabajo tiene una limitación y ni que decir, tiene un trabajo de personas que estáis empezando a investigar. Entonces, eso no es un defecto, pero si yo me doy cuenta y lo expreso y lo uso a mi favor, pues queda muchísimo mejor que si he hecho 20 cuestionarios y digo, los niños madrileños no saben leer. No, usted ha hecho 20 cuestionarios, no puede generalizar. Limitación, que he podido acceder a una muestra pequeña, en futuros trabajos vamos a ampliarla, etcétera. Y esto va muy relacionado con el tema de la prospectiva, ¿no? Vale, estas son las limitaciones de mi trabajo, de mi propuesta, pero partiendo de aquí lo convierto en algo positivo. En futuros trabajos espero poder acceder a otra muestra, poder contar con esta otra población, poder ampliar los estudios con otra metodología más cualitativa o lo que sea, ¿vale? Entonces ahí hay que estar un poquillo, pues eso, reflexionar, porque además es que esto demuestra que tú has reflexionado lo que has hecho, que ese es el objetivo de los másteres, ¿no? Que reflexionéis, no hacer por hacer, por escribir y por llenar páginas, sino que reflexionéis. Y ya eso es básicamente lo que os quería contar. Perdona que ha ido tan rápido y al final me extendí un poquito de más, pero nada, si tenéis cualquier duda o lo que sea, pues me escribís. Yo creo que he puesto por aquí en algún sitio el correo, si no se lo pedís. No sé si estáis muy cansados, cansadas, al llegar hasta aquí. Se ha alargado un poco la sesión. Es verdad que muchas de las cuestiones que a mí me preocupaban y que también aparecerán aquí, pues han sido ya comentadas por las compañeras desde el inicio, desde cómo presentar el abstract, tiene mucho que ver también con lo que es el acto de la defensa y cómo organizar el acto de la defensa. ¿Por qué digo que llegó la hora de la verdad? Pues porque habéis estado trabajando en vuestros, con vosotros mismos, con vuestros tutores a nivel de despacho, escribís mucho, todo lo hacéis escrito, en estas carreras que se dan en esa facultad, aunque hay muchas exposiciones y exposiciones de trabajo de grupo, pero hay pocas defensas, y salvo en el inicio del trabajo fin de grado, y probablemente aquí con mayor incidencia, es cuando uno se encuentra con la tesitura de decir, bueno, ahora tengo que hacer una defensa y yo quiero distinguir desde el inicio que no es lo mismo que una exposición. Y para no extenderme, voy a intentar aclararlo conforme vaya avanzando. Tenéis mi correo electrónico, el material ya se ha dicho que a mí me va a ayudar muchísimo, porque al final de las diapositivas aparecen enlaces que no me va a dar tiempo a ir abriendo, pero los comentaré en general
Y si vosotros y vosotras queréis profundizar en alguna herramienta para la presentación o en algún tutorial o en algún vídeo, lo que sea, pues ahí lo vais a tener. En cualquier caso, agradecer también, antes de empezar, yo creo que hay que decirlo y que hay que decirlo en público, que se realicen actividades como esta, actividades conjuntas, donde nos veamos las caras, más allá del estudiante y el tutor, nos veamos todas las caras, podamos debatir y también proyectar y, por qué no, querer y aprovechar el espacio para la innovación. Entonces, pues gracias por la invitación. Yo es la primera vez que vengo a un seminario de estos y espero no ser la última. Bueno, como han dicho las compañeras, aquí me voy a extender muy poco. Algunas pautas generales y después ya nos metemos en lo que puede ser un acto de presentación y defensa, ¿no? Es lógico, como se ha dicho, que tenemos que dejar nosotros, por ese ensimismamiento y por ese y que nos llevamos con nuestro trabajo y que hablamos con nuestro tutor o tutora y el tutor, y nosotros sabemos lo que queremos hacer, y el tutor y el tutor o tutora también al final acaba sabiendo lo que queremos hacer. Pero ahora el problema es que nos tenemos que dirigir al tribunal, a un público, porque el acto es un acto de defensa pública, no lo olvidéis también, no solo vais a hablar para un tribunal, sino para el resto de los que estáis aquí sentados, que los demás no saben de qué va el trabajo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ponernos en la mente y trabajar cualquier herramienta que utilicemos, cualquier discurso que vayamos a emplear el día de la defensa, es que tenemos que hacer el esfuerzo, otra vez, de dejar claro qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y de dónde hemos partido. Claro, y eso nos exige también eliminar la paja, si me permitís el lenguaje tampoco académico, y saber diferenciar todo aquello de lo que es, por un lado, lo básico y lo sustantivo, frente a lo complementario. ¿Qué es lo que sería lo complementario dentro de un acto de defensa para mí? Pues lo que han dicho las compañeras también, el exceso de citas, porque eso no va a aportar nada. ¿Qué sería lo sustantivo? A lo mejor incluir en una diapositiva, en un pantallazo, todo lo que ha sido nuestro recorrido del marco teórico. ¿Qué pautas hemos seguido para elaborar ese marco teórico? ¿Con qué corrientes nos quedamos? ¿Qué es lo que hemos puesto en comparación? Y a lo mejor con una diapositiva tenemos más que suficiente para decirles, tanto a los miembros del tribunal como al resto del público, cuáles han sido nuestras bases teóricas, nuestros fundamentos para abordar ese trabajo. Preparar la defensa a partir de una secuencia lógica. Eso tiene mucho que ver con las fases y con el desarrollo del propio trabajo. Preparar la defensa para una secuencia lógica no significa, como voy a avanzar un poquito más, no significa que nuestra defensa, es decir, nuestra exposición, tenga que ser lineal y el discurso que tengamos que seguir sea un discurso lineal. Si voy a intentar explicarlo un poquito mejor y si hay alguna duda me paráis y yo lo intento, ¿no? Porque, es decir, hay personas que por sus capacidades y por sus competencias que les vienen dadas, pues se expresan muy bien en público, no tienen pánico escénico, tal, y dicen, ah, pues esto es pan comido, porque yo voy, total, para lo que tengo que hablar, 10 minutos, 15 minutos, esto me lo ventilo yo en un momento. Bueno, pues yo siempre diría, muy bien, guapo, y guapo, pero es recomendable, yo también soy muy cuadriculada como la compañera Irene, a pesar de todo, es muy recomendable que tengamos siempre preparados nuestro nuestro guión, con notas, con recursos, que además incluso las podemos traer aquí. Otra manera es cómo lo traemos, pero las podemos traer aquí porque puede haber fallo tecnológico general, apagones, yo no sé qué. Claro, yo puedo confiar mucho en que esto funcione, pero ¿y si de repente deja de funcionar? ¿Qué? ¿Me quedo yo en blanco? ¿Porque la tecnología ese día le diga que no está por la labor? No, tenemos que tener otros recursos. Entonces, esos borradores o esos pequeños guiones, como queréis, nos ayudan a controlar el tiempo, a prevenir imprevistos y, sobre todo, que si los llevamos y los traemos aquí, que sean como lo que es, un guión, nunca una chuleta. Porque aquí
aquí sí que distingo. Es un acto de defensa, no se debe leer. Y cuando digo no se debe leer, no es que yo me vaya a poner aquí, cuarto seminario de elaboración de TFM, no, eso no, pero tampoco se debe leer esto. Esto es nuestra chuleta. Esto que está aquí sirve para que si se me va la olla en un momento, pueda acudir. ¿Para qué? Para impedir y favorecer que el público, para impedir que se le vaya la olla al público y favorecer que el tribunal me siga. Pero nunca debo repetir, bueno, en algún momento, que tenga algo entre comillas, que sea una idea muy concreta, que tal, pues sí, evidentemente, pero no es una lectura, es una defensa. Por eso decía lo de el pasito más, el plus. Estamos como investigadores y como investigadoras. En el inicio, sí, pero llevamos un compromiso de un año, unos meses, un compromiso amplio, con un trabajo, con un tema, y se supone que cuando llegamos aquí y nos han dado el visto bueno para sentarnos aquí, más o menos, es porque ya hay unas ciertas garantías. Ahora nosotros tenemos que demostrar y saber vender que efectivamente estamos por encima de ese trabajo. No cumpliendo un trámite más del, no, sino que nos sobreponemos. Yo hay en muchos tribunales, y en algunos hemos coincidido, que realmente la defensa ha sido buena y ha contribuido a esclarecer y a solventar dudas que nosotros nos teníamos aquí subrayadas de que esto no se entiende bien, no se ha delimitado bien la hipótesis, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y de repente hay una defensa que nos lo clarifica todo, y a lo cual yo siempre le doy las gracias, porque a mí personalmente me ayuda por aquello de que puedo empatizar y conocer mejor ese trabajo. Al final, esto es un teatro, como diría Shakespeare. Entonces, al final hay que hacer una puesta en escena en 10-15 minutos, como más o menos están estructurados en todas las defensas. ¿Perdón? Bueno, 15 por aquello de, bueno, darle ahí un poquillo de minutillos ahí de margen a la cosa. Pero al final es una, como os han dicho, es un escaparate, es un título, es una marca, y vosotros tenéis que vender eso, con lo cual no os olvidéis que, como en todo teatro, pues siempre hay un inicio, una presentación, hay un nudo, donde se habla de esa parte central, de ese desarrollo, pero también hay un desenlace, por lo que decía la compañera Irene, y que ahora lo veréis. Es evidente que desde una perspectiva lógica, por aquello que decía de seguir unas fases y el desarrollo del propio trabajo, pues tengo que agradecer, tengo que presentar los aspectos generales del trabajo, tengo que situar el tema, tengo que establecer los objetivos, o por lo menos delimitar los objetivos. ¿Todo eso a qué equivale al trabajo escrito? Pues equivale a lo que ya se ha dicho en cuanto a la estructura: introducción, justificación, el estado de la cuestión, que yo, en mi acto de defensa, no puedo dedicarle una diapositiva a la introducción, a la justificación, otra al estado de la cuestión, otra al título, otra al índice. Porque si digo que tengo 10 minutos y ya llevo 5 diapositivas, pues empezamos a sumar. Si tengo 10, 12 minutos, ¿con cuántas diapositivas me puedo yo mover relativamente cómoda? 7, 8. Para que me dé tiempo a pasarlas, a explicarlas, a que el resto del público la lea, a saborearlas incluso, y no a que llegue un momento que tenga que empezar pum, 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 que se me agota el tiempo y que me quedan 5 diapositivas todavía por delante, como me va a pasar a mí hoy. Y ya lo reconozco desde el inicio, pero bueno, como estoy aquí, pues no pasa nada. Por supuesto, las diapositivas también tienen trampa, también están para que las critiquéis, porque mucho de lo que digo yo no lo cumplo, o no lo hago adrede, pero bueno, así que tampoco os cortéis en eso. La parte central, ¿a qué se corresponde? Pues a lo que hemos dicho, es el marco epistemológico, el tipo de proyecto, depende si es una intervención, si es el marco metodológico, si es un análisis de buenas prácticas. Ese es el nudo central, pero el nudo central relativizado, es decir, no podéis contar los 30 folios de marco teórico. Y quiero incidir en esto porque al final estáis renegando durante muchísimo tiempo en la carrera de que tanto rollo con la teoría, y de lo que pecan
los trabajos y las defensas muchas veces es del exceso de teoría y de rollo teórico. ¿Por qué? Porque al final todos nos, pues eso, porque más o menos nos sentimos cómodos, es lo que venimos haciendo, y claro, plantearse otras cosas o avanzar con un marco de investigación cuando a lo mejor no tenemos muy claras las pautas o no tenemos muy bien delimitado lo que tengo que incluir en resultados, lo que tengo que incluir en discusión, pues al final digo, bueno, pues relleno los 10 minutos con gran parte de rollo teórico, a pesar de que yo he sido la gran crítica. Y el desenlace, lo que decía Irene, es que esperamos que vosotros os pongáis por encima, sentéis encima del trabajo y decís, este es mi trabajo, pero yo estoy por encima de esto. Yo he superado esta prueba y la única manera que tengo que demostrarla es con un buen desenlace, con una buena... ¿Y por qué pongo síntesis y conclusiones? Por aquello que también otras compañeras comentaban de la coherencia. No viene mal, a la hora de abordar en ese desenlace, no viene mal recordar al público de dónde veníamos, cuál era nuestro objetivo principal, por qué queríamos hacer este trabajo, para a continuación poder relacionarlo con los resultados que hemos obtenido, con las conclusiones, con limitaciones, con perspectivas de cara al futuro. No os olvidéis ese pequeño esfuerzo, que aunque parece que una pérdida de tiempo, pero gusta, porque, oye, yo he podido estar al inicio, pues yo qué sé, pues aunque no debería, atendiendo al móvil o tomando nota de o rellenando un papel de aquí, de los miles que tenemos que rellenar, y a lo mejor se me ha podido ir un poquito, si yo lo recuerdo, y además porque así lo que sois es de, mira, podremos ser más brillantes, menos brillantes, más premios Nobel, podrá ser más interesante mi investigación, menos interesante, pero desde luego lo que yo no puedo dejar pasar en un acto de defensa es el ser coherente y recordar esa coherencia interna del trabajo y hacerla explícita. Señores, que yo he dicho que yo quería investigar esto y que esto era necesario por esto. Pues resulta que después de esta investigación, con sus limitaciones, con sus cosas y tal, puedo llegar a esto. Y eso es un acto de coherencia y también de demostrar vosotros en ese momento pues que estáis por encima de ese trabajo, ¿no? A ver, ahora ya pasamos a lo que es, me pongo yo en el ánimo de la defensa. Si me levanto y tal, pues tampoco os asustéis. Claro, es muy importante el arranque, porque es que es la primera toma de contacto. Hay aquí en los arranques, digo, voy a hacer lo que es la defensa oral junto con lo que tenemos aquí en la diapositiva para poder ir abreviando, ¿no? Muchas personas dicen, ¿tengo que poner un índice? Por ejemplo, la compañera Irene ha optado por ese formato. Yo no, yo he optado por poner ahí un título y explicar por qué pongo ese título. Pues hombre, el índice, si es significativo, sí. Si es para repetir que vais a en una defensa, gastar una diapositiva, como decía antes, y tres minutos hablando para ver lo que estamos viendo en el índice del trabajo escrito que lo tenemos aquí, pues no. ¿Yo qué haría? Pues sí, sobre todo si tengo un poquito de vidilla a la hora de expresarme, pues desde el mismo título ya intentar explicar y ser más significativa y más sustantiva, y así me voy ahorrando diapositivas, me voy ahorrando espacios y sobre todo intento conectar con este público y sobre todo con este tribunal que me tiene que poner la nota, ¿vale? ¿Cómo arrancamos? Con lo decía antes de ese discurso lineal, no lineal. Yo puedo decir, pues contar la historia tal cual, desde el inicio hasta el final, pues yo he realizado este trabajo porque yo no sé qué, porque me gustaba, porque estaba trabajando con un colectivo, patatín, patatán, patatán, o intentar captar la audiencia de otra manera. ¿Cómo puedo captar la audiencia? Pues haciendo una pregunta. ¿No os parece que ha llegado el momento que nos tendríamos que plantear estudios como... Pues a lo mejor ese que está un poco despistado dice, uy, ¿qué me van a contar aquí? ¿O cómo me lo van a contar? Igual me lo van a contar de algo, de alguna manera diferente. Ahí ya se me pega la oreja. Y no, venga otro, venga a ver el marco teórico, que siga, suma. Pues ese tipo de recursos lo podéis utilizar. Y yo creo que en vuestro caso lo tenéis muy claro. Porque yo cuando hago este ejercicio con los estudiantes que yo tutorizo de fin de máster, unos de trabajo fin de grado, tienen muy claro
esa pregunta. Lo que pasa es que a lo mejor nadie nunca se ha parado a pensar de que eso era una herramienta que podríamos utilizar a nuestro favor al margen de lo establecido y comúnmente conocido o utilizado en este ámbito o en este grupo o en esta clase o frente a este tutor o tutora. ¿De acuerdo? Asimismo, el discurso, es decir, cuando yo ya me enrolle, ya empiece a contar mi historia ya en profundidad y tal, puedo utilizar, bueno, en comunicación básicamente, bueno, yo mi primera licenciatura es periodismo, yo creo que se nota un poco, pero bueno, además, por eso también yo creo que para estas cosas pues una tiene cierta experiencia. Hay en general hay dos maneras de plantear un discurso o dos estrategias discursivas, ¿no? Por un lado, lo que es la explicación básica, eso que decíamos de informar, exponer lo que yo estoy diciendo, de acercarme al discurso de una manera lineal. Pues mire usted, fulanita tal, en tal año yo no sé qué, el objetivo, el diseño, he realizado un cuestionario que diga tal cosa, ¿no? Así tal cual, de principio a fin, resumido y ajustado en el tiempo. Y por otro lado, la argumentación. Al final, donde pone ejemplos, en la última diapositiva, no sé si me dará tiempo, hay una defensa de un... No es de un trabajo fin de máster, es de algo que se ha puesto de moda en los últimos años, de eso de tesis en 3 minutos, de ejercicios que les hacen a los doctorandos para que en 3 minutos, ya ni 10 ni 15, en 3 minutos sean capaces de explicar y de contar de qué va su trabajo. Eso sí que es un esfuerzo de síntesis. Y he elegido un enlace donde realmente la persona llega, ni se presenta, ni abre el PowerPoint, y bueno, lo tiene ahí así como una cosa medio olvidada como yo ahora mismo, pero realmente lo que hace es una pregunta para captar la atención y persuasión. Utiliza la persuasión para después decir, es por esto por lo que nosotros nos hemos planteado hacer esta investigación. El objetivo de la investigación aparece mucho después, o el objeto aparece mucho después, es decir, mi trabajo va sobre esto. Estoy ridiculizando, es que vosotros sois después muchísimo mejores que yo, pero un poco para que se vea por dónde voy. El cierre, no quiero, ya he explicado lo de la coherencia, pero también sí que quiero decir, cuando uno cierra la exposición, tiene que tener cierta contundencia, tiene que tener seriedad. Pero también no os olvidéis que todo esto es un acto formal, es un acto institucional, es un acto importante en vuestras vidas y por lo tanto hay que darle la seriedad, la formalidad y la cortesía que se merece. Y no puede decir, pues bueno, pues ya ha acabado, ya está. Y incluso acompañas con este gesto, ¿verdad? Como diciendo, pues ya no tengo más que decir. Hombre, pues bueno, pues vamos a intentar ser un poquito más serio, bueno, demostrar que esto es un acto cortés, dar las gracias, yo no sé qué, yo no sé cuánto. No digo que dar las gracias porque deis las gracias, ni media página de agradecimientos como en las tesis doctorales, no hace falta, pero sí la suficiente cortesía como para dar paso a ese tribunal a que pueda intervenir. A partir de ahora quedo a la disposición de este tribunal para todas aquellas aclaraciones, dudas, sugerencias que tengan a bien. Es decir, una frasecilla así que logre también esa empatía, esa cercanía con el tribunal y que le dé pie a continuación para que los miembros del tribunal puedan intervenir. Y más que decir, bueno, pues ya está, ya acabé. Bueno, por eso lo de la diana, ¿no? Por intentar llegar hasta el final dando la diana. Bueno, problemas. Bueno, problemas pueden pasar de todo en una exposición, claro. Eso, y nos ha pasado a todos, ¿eh? No penséis que yo en mi primera clase estaba tan suelta como estoy aquí. Ni mucho menos. Seguro que leía, seguro que lo llevaba todo escrito, además no había PowerPoint, porque yo vengo de una generación, ya tengo mis canas, como se ven. Entonces aparecen de todo. Pánico, escénico, todo. Pero yo el día anterior lo tengo muy bien preparado y esa noche de repente me entra una cosilla y llego aquí, veo esta sala, veo los caretos del miembro del tribunal y dice, ¡ay! Menudo es la que tengo que hacer. Bueno, pues nada, preparación sobre todo. Alguna simulación que otra frente al tutor o tutora no viene mal,
o frente a un colega, si el tutor o tutora, por lo que sea, pues al final no puede ser, que nos da miedo ver 90 caras aquí, como yo estoy mirando ahora, estás pendiente de mí, alguna ya no tanto, normal, pues, ¿qué hago? Pues un truco muy fácil, no mirarles. Yo me tengo que dirigir tanto al tribunal, bueno, imaginaros, yo estoy aquí soltando mi speech, ¿no? El tribunal está aquí, además presentes todos porque estamos todos retorcidos. Pero tengo al público aquí. La defensa es para todos, porque como he dicho, es un acto público. Pero si yo te miro a ti y veo que tú me estás poniendo mala cara, me van a entrar unos nervios de muerte y no sé, y se me va a perder el hilo y voy a tener que leer y no sé cómo voy a seguir. ¿Cómo lo evito? Pues hay un truco muy fácil, chicos y chicas. Mirad a todos por encima de la cabeza. En vez de mirar así, mirar así. Un poquito, hombre, la boca así que no se me note mucho, ¿eh? Una cosita mediana, pero así. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo ahora montones de cabezas, montones, pero no veo ni una sola cara, ni un solo gesto, no sé. Aquella se está partiendo de la risa, pero a mí me da igual porque no la estoy viendo, ¿eh? Y así supero esas pequeñas, por ejemplo, al tribunal claro que le tengo que mirar, porque es que estoy haciendo el acto de defensa para que me evalúen. Pues lo mismo, mirarle, pero no mirarle muy fijamente. Y desde luego, si estoy hablando al tribunal, no buscar la aprobación, que se nos va con la cabeza. Que eso es una cosa que a mí me hace muchísima gracia. Pero si tú eres el experto en ese tema. Yo he llegado aquí de convidado de piedra a hacer un paripé, más o menos, para evaluarte. Si tú eres el experto, ¿por qué me tienes que estar diciendo así con la cabecita buscándome mi aprobación? No, señor. Eso es creernos nuestro papel, por aquello que decía de que el mundo era un teatro. Podemos perder el hilo del discurso, a todos y a todas nos pasa. A mí me pasa continuamente, ¿eh? Sobre todo cuando hay murmullos por ahí, me pasa muchísimo. Bueno, pues si tenemos o bien el PowerPoint o bien algún resumen, tal, pues, oye, pues acudimos, no pasa nada. Y mientras que acudimos, que no se nos note que nos hemos perdido, pues yo que sé, un breve resumen. Bueno, como acabo de señalar, y intentar mirar con los ojos hasta buscar exactamente dónde me he ido. Esos son trucos pequeños, pero que nos pueden ganar cierta confianza, ¿no? Y si se nos ha ido la olla directamente, decir, bueno, pues como veo que voy mal de tiempo, pues claro, cualquier cosa, menos quedarnos callados. Y callada, porque eso es lo peor que nos puede pasar, que se nos note, Otra cosa que era también, que en relación a lo que decía al principio, bueno, estoy intentando, así, colegueando un poco, y es por la hora que llevamos 2 horas, pues hacerlo un poquito ahora más ameno, pero vamos, si queréis yo también me pongo muy académica y también sé explicarlo muy seria, ¿Cuál es el riesgo? El querer exponerlo todo. Ese es el gran riesgo. Y esa es la cruda realidad que yo como tutora, cuando les digo, bueno, preparad, ya han terminado, ya les hemos dado el visto bueno, y ahora tienen que venir con el primer guión o PowerPoint preparado para lo que sea, y entonces aparece con un PowerPoint de 20 y tantas páginas, que nada más en leerlo se tardan 40 minutos. Entonces, ¿por qué? Porque querer explicarlo todo. No se puede, hay que ir simplemente a lo esencial, a las grandes pautas, lo que decía de ese único pantallazo para explicar el marco teórico, por muchas páginas que hayan, si ya no lo sabemos, y los que estamos aquí, si nos sobra de algo es teoría, también. Entonces, lo esencial, ¿a qué fuentes he acudido? ¿Por qué he acudido? ¿Cuáles son mis grandes pautas? Y para indagar, para investigar este objeto, en este campo, en este colectivo, yo he creído necesario trabajar con estos autores, con estas análisis de buenas prácticas, en el caso de que esté proponiendo, haciendo propuestas de mejora o proyectos de innovación, pero así, en un paso, y desde luego lo que decía antes, ¿no? Lo de leer, no leer, ni la chuleta, ni el PowerPoint. Y defender debe ser un acto de difusión del trabajo, por aquello que os he dicho. Vosotros sabéis muy bien de qué va el trabajo, el tutor o tutora también lo sabe, pero el resto de los que estamos aquí, pues como que a veces no lo tenemos muy claro. Contarlo dentro de la formalidad del acto, yo soy muy formal, me gustan las cosas formales, pero también, ameno posible, con seguridad, y ahora veremos un poco cuando vayamos
a la parte de lo no verbal, que era esto, es verbal y no verbal, también cuenta, ¿eh? La actitud y la pose adoptada. Y la expresión y la postura corporal. Si yo me siento, es que no puedo cambiar porque no hay mesa allí. Si yo me siento, y además creo que están grabando y no me oí. Si yo me siento, y me siento, así. ¿Qué estoy trasladando? ¿Eh? Inseguridad. ¿Qué más estoy trasladando? Incomodidad. ¿No? ¿Qué más? Aparte de un careto, como diciendo, bueno, menuda, ¿eh? Claro, pero tampoco se trata, ¿eh?, de que yo a un acto formal, como digo, me ponga así. Pero eso lo puedo hacer en una clase, lo puedo hacer en una exposición en grupo, pero aquí tengo que saber un poco, espera Alejandro, saber guardar un poco las formas, ¿eh? Lo mismo, es decir, una postura que se vea natural, que se vea que estamos cómodos, pero que se vea también que es un acto serio e importante. Y cuando digo postura, me da igual que estéis sentados, que estéis de pie, eso como vosotros y vosotras estéis más acostumbrados y os sintáis más cómodos, ¿no? No hay una norma, no hay un libro de estilo, ¿eh? Con ese mito también hay que acabar. No hay un libro de estilo que diga cómo tengo yo que abordar y preparar una defensa. Y va mucho con el tema, y va mucho con la personalidad, y va mucho también con las competencias innatas y adquiridas que tengáis cada uno y cada una de los que estáis aquí defendiendo ese día. La exposición, la herramienta tecnológica que se elija, el formato, tiene que estar al servicio de vuestro trabajo. No vosotros al servicio de la tecnología, de la defensa, de la... ¿Me explico, no? La voz. Sin atropellarse, bueno, eso como veréis yo no lo cumplo, pero claro, una voz modulada. Y por eso también es importante no leer, porque si yo me pongo aquí y leo, primero si miro a la pantalla, encima yo que soy bajita, pues ya ni me veis la cara, pero además, ¿hacia dónde estoy proyectando la voz? Estoy proyectando la voz hacia aquí, hacia un muro. Con el mismo esfuerzo, si yo levanto un poco, estiro un poco la naringe, sin que tenga que hacer así, como los pavos, pero una cosa así normalita, pero estirando la laringe, estoy gastando el mismo esfuerzo, no me voy a quedar afónica ni mucho menos, pero que todos y todas me estáis oyendo mucho mejor. Y lo que es, y se me ve la cara, y se me ve que estoy hasta disfrutando, y no pasando la penalidad de esa inseguridad. Lo mismo cuando empiezo. Bueno, si tengo que leer o si no me siento muy segura, ahí se corre el riesgo de que yo empiece a actuar de una manera así, ¿no? Además, muy laxa y tal, pero encima haciendo la actitud o pose adoptada. Dirigirse directamente al tribunal. Bueno, si empezamos así, primero, no acabamos en 3 días las defensas, y segundo, lo que también estoy demostrando es que tengo que pensar demasiado, lo que quiero decir, que me falta hilo, que me falta contundencia, en definitiva, que estoy denotando inseguridad y así se lo traslado. Otra cuestión, que eso es muy difícil, sobre todo viniendo de un ambiente latino, es evitar el uso de muletillas y el juego de manos, ¿no? Bueno, eso como que ya está reconocido un poco con este juego de manos. Pero bueno, si yo tuviese un pulso muy inseguro, es decir, un pulso dudoso, porque insegura, ¿qué es lo que haría? Pues lo que he hecho ahora. Intentar coger algo que sea sólido, y que me ayude a demostrar esa firmeza. Que estoy de pie frente a un atril, como les pasa a los políticos. ¿No habéis visto a los políticos cuando dan un discurso en la Cámara de los Diputados? ¿Qué es lo que hacen? A que se agarran así al atril, que parece que se lo van a comer. Y se van, incluso se echan para adelante. La postura corporal es eso. Eso es para denotar esa firmeza, esa seriedad, y para evitar también el baile de manos, que se nos va. Pero lo peor es cuando algún gesto de la cotidianeidad lo repetimos y lo repetimos de manera reiterada. Por ejemplo, en las chicas, tocarse el pelo. Yo no, porque me lo acabo de cortar encima, pues entonces yo no tengo para hacerme el tirabuzón. Pero os empezáis a tusar
y hacer el tirabuzón ese. Bueno, pues ese tirabuzón, si es una vez, pasa. Pero si el tribunal está viendo cómo os estáis atusando el pelo continuamente, que pobre chica, lo mal que lo tiene que estar pasando. En el caso de los chicos, este gesto, por ejemplo. Este gesto es muy común. Como que me estiro un poco, como el intento de agarrarme la barba para decir aquí estoy yo. Bueno, eso las feministas lo interpretarían de muchas maneras, yo no lo voy a interpretar ni voy a abrir ese debate. Pero bueno, intentamos evitar otra cosa. Estamos muy acostumbrados a un lenguaje coloquial, en clase, con nuestros tutores, con nuestras tutoras, y corremos el riesgo de, por ejemplo, ¿vale? Pues terminamos una frase, ¿vale? Pues esas cosas, conforme mejor llevemos preparada la defensa y se la hagamos a otro, incluso que no conozca el trabajo, mejor nos podrá ayudar a decir, oye, vale, pero es que resulta que vale, lo has dicho 20 veces en 5 minutos. Entonces, a ver si te puedes cortar un poco, porque queda demasiado reiterativo. Nosotros llega un momento en que, por más que queramos, no nos oímos. ¿Por qué? Porque el discurso, como ya está aquí, ya lo tenemos elaborado, nos es conocido y todo nos suena bien. Es lo mismo que cuando estaba diciendo ya de cuidado con el lenguaje escrito. Nosotros lo leemos y decimos, pero si yo lo entiendo. Pero si está bien. Claro, tú, porque tienes todo metido en tu cabeza. El tercero que lo lee ni se entera de nada, porque se ha perdido en esa frase, o porque se ha perdido en ese macropárrafo, o porque se ha perdido porque no encuentra el sujeto por ningún lado, o porque lo dejó ahí colgado en el inicio del párrafo. ¿Vale? Vale. Ya. Bueno, como digo, no es una exposición, no es un trabajo de clase, que se hace en clase, aunque se haga de manera oral, con apoyatura, es algo más. ¿Y en qué se nota que estamos algo más? En el turno y la parte de la réplica. Cuando yo decía de acabar con cortesía, lo de las conclusiones, me refería, y dar paso a ese tribunal y hacerle ver que uno queda a la disposición del tribunal para las sugerencias y lo que sea, me refiero a eso. Ya sabéis cómo es la réplica, habéis estado en alguna defensa, sí o no. Sí, no. Bueno, pues cuando el estudiante acaba de intervenir, empieza e interviene el tribunal por un orden preestablecido, e intervienen los tres miembros, en este caso para el TFM, cinco miembros para las tesis doctorales, intervienen cada uno. Y ahí se espera que cuando acaben de intervenir, vosotros hagáis esa réplica. Y esa réplica es un arte. Y hay que quitarse el miedo, porque dices, claro, ahora vienen. Y yo, que esto ya me lo tenía todo preparadito, todo estructuradito, con mi PowerPoint, con mi yo no sé qué, con mi yo no sé cuánto, todo ensayadito, y ahora ver en la réplica por dónde me va a salir la pregunta habitual. ¿Por dónde me va a salir fulanito o menganita que me ha caído en el tribunal? Y ahora me van a pillar. Pues no. Alejaros de ese mito, porque es un mito. Porque cuando estáis aquí, como digo, cuando ya habéis llegado aquí, hay ciertas garantías de que vuestro trabajo cumple unos mínimos. Esa cierta garantía y esos ciertos mínimos también os debe generar una confianza. Pero sobre todo, que de ese trabajo, por mucho que se lo haya leído uno por el tribunal, por mucho que se lo haya leído el tutor, quien más sabéis sois vosotras y vosotros, porque lo habéis hecho, porque habéis estado implicados, porque habéis estado motivados. Con lo cual, no le tengáis ese miedo al que aquí me van a pillar, que ahora qué, y ahora que les digo, y ahora que les suelto, fuera. Porque ese miedo no tiene fundamento. ¿Qué es lo que tiene fundamento? Tener una serie de estrategias para solventar la réplica. Algunas las he puesto aquí, pues hay otras más complejas, pero vamos, yo creo que para un TFM tampoco pasa nada. Cada miembro va a intervenir. Interviene, pues, en el sentido que quiera. Unos harán más inciso en el tema del aspecto metodológico, otros en los aspectos de los marcos teóricos, también depende de la especialidad de cada uno, de la forma de ser de cada uno, porque esto al final también es muy personal, como veis. Lo mismo para vosotros que para nosotros cuando estamos aquí sentados en un tribunal. Tomad nota. Tomad nota no significa que intentéis de todo el rollo que va a soltar cada uno durante 10 minutos, porque hablan lo mismo que vosotros, tomad nota de todo lo que se diga. No, tomad nota de algo esencial que os ayude a recordar lo que dijo esa persona. Pues fulanita, hipótesis. A lo mejor dijo que dentro de la estructura y tal, la hipótesis, no, pues yo tomo una palabra, hipótesis. Menganito,
Pues marco metodológico, a lo mejor dice que la fundamentación teórica era parcial o sesgada, o que no estaba actualizada, o que yo no sé qué, pues ahí. Vosotros una palabrita que os permita estar al hilo de lo que están diciendo y después poder intervenir. Ser honestos, si aquí, como decían, no vamos a poner el premio Nobel a estos niveles, si hay algo que un tribunal pregunta, un miembro del tribunal pregunta o apunta, porque usted no ha citado a fulanito cuando fulanito es el máximo exponente de tal línea de investigación, pues mire, usted se reconoce, si no pasa nada, si aquí lo que hay que ser es honesto. Lo peor que podemos hacer es intentar fingir que no lo hemos citado, porque bueno, que sí que lo queríamos citar, pero que se nos olvidó, pero que yo no sé qué, pero que ha habido una errata. No, mire usted, no pasa nada, pues no se preocupe, muchas gracias, importa la actitud, por eso importa la actitud y el compromiso, la actitud al saber recibir desde la honestidad y desde la humildad las limitaciones que uno tiene, pero también al saber trasladar inmediatamente después que en una si tuviera la posibilidad de revisar este trabajo, de que este trabajo se convierta en un artículo, de que este trabajo sea el germen de una posible y futura tesis doctoral, que no dude el tribunal de que yo esas consideraciones las tendré en cuenta. Y eso es lo que se espera, si estamos todavía en un proceso de aprendizaje, nosotros y nosotras, las que estamos aquí también. No os olvidéis de eso. Entonces, no hace falta llegar aquí y ser... Y desde luego, si hay algo que no conviene, ni a vosotros ni a nosotros, es lo que pongo al final, es evitar el cara a cara. Normalmente se deja que los tres miembros intervengan y después se contesta en bloque, por aquello de la pregunta. Imaginaros que hay uno que interviene sobre la hipótesis, otro interviene sobre los ítems de algunos cuestionarios que yo no sé qué. Pues eso os da pie a que si decir fulanito ha dicho, o el profesor menganito ha dicho tal cosa, que podáis englobar en cuanto, bueno, hay preguntas que, o sugerencias que tienen que ver con el marco metodológico, y yo contesto un poquito. No me quedo callada, no me pringo, pero desde luego evito el cara a cara. Porque en el cara a cara, ahí sí que os lo digo claramente, quienes tenéis que perder sois vosotros. Porque nosotros, hoy nos toca estar aquí. Otras veces hemos perdido a nosotros. Entonces, como hay estrategias que las conocéis y las podéis hacer, pues simplemente trabajadlas un poco a la hora de tener pensado en la réplica. Aquí sí que en la réplica cabe alguna anécdota. Por ejemplo, tal y como decía al principio, nada de lo anecdótico, ir a lo esencial y yo... Por ahí había una pregunta, por aquí otra y seguimos. No, está fuera. Hacemos una exposición de 10, 12 minutos máximo, a continuación interviene el tribunal y después por otros 5 minutos más o menos, pero vamos, ahí sin tiempo. Hay personas que se enrollan más porque tienen más que decir, hay otras que tienen menos, pero no hay un tiempo mínimo establecido. Bueno, sí, te lo puede decir el presidente o la presidenta del tribunal, decir, vaya usted cortando porque tenemos aquí a 7 más para evaluar. Hombre, claro. A ver, otra cosa son elementos. Lo que yo creo que te habrán dicho es que yo no puedo acabar un trabajo, entregarlo hoy, y como tengo un mes para la defensa, terminar de redondear ese estudio. Que se ancla directamente en vuestro PowerPoint, el Camtasia, que nos permite, por ejemplo, incluir
al mismo PowerPoint que estamos haciendo, incluir el sonido e incluir nuestra voz. En algún momento se puede hacer. Publisher, ¿por qué lo tengo ahí? Porque es una herramienta que utilizáis muy poco, es una herramienta que está dentro del paquete de Office y que nos ayuda a preparar formatos de presentación como por ejemplo puede ser el póster. Y si queréis trabajar en póster, que también sabéis lo que es un póster científico, ¿no? ¿No sabéis lo que es un póster científico? Pues tú que has ido al despacho nuestro un montón de veces, te podías haber fijado en una cosa grande que hay allí puesta. Así, bueno, pues un póster científico es que en una pantalla, es decir, en un formato póster que suele ser de 90x70 o de un 90x90, dependiendo también de las características que nos pidan del Congreso, pero es como si fuera una pantalla, una diapositiva, yo pongo absolutamente todo. Es como lo de que decía yo del formato de tesis en 3 minutos, pero claro, bueno, pues si queréis utilizar una herramienta que sea más allá del PowerPoint y que a la hora de ampliarlo, incluso imprimirlo, no se me pixele, no se me reviente en la foto y se vea todo bien porque lo trabajo a medida exactamente, pues podéis utilizar el Publisher. Pero si queréis un poquito más allá porque queréis incluir infografía y queréis ser más modernos, pues podéis utilizar el Pictocard. También Pinterest lo he visto en algunas exposiciones, pero yo realmente no lo utilizaría por aquello de del formalismo, no lo utilizaría para una exposición académica. Lo podría utilizar para trabajos de clase, lo podría utilizar para establecer temas para trabajar después en red, otro tipo de cosas, pero no, pero bueno, lo pongo ahí. Powtoon, por ejemplo, ¿lo conocéis alguno? Sí. Vale, pues explícalo tú a los compañeros. Claro, el PowerPoint, el Powtoon viene de Pow de Power y Toon de Cartoon en inglés. Y claro, es una mezcla y lo que te permite son meter dibujos animados, perdón, que se me iba. Y incluir todos los mensajes que normalmente podemos incluir en un Prezi. También se trabaja, por ejemplo, con la misma, parecida a la herramienta de Powtoon, está el último programa, el Ivocasmo, que te permite además generar vídeos incluyendo el animado, es decir, el muñeco animado sobre el PowerPoint. Tú elaboras tu PowerPoint normal, como este, y después le vas incluyendo la animación, puedes ir incluyendo sonido y puedes ir incluyendo también la voz y música además, ¿no? Por ejemplo, el Image es parecido también es para formatos de presentación, se parece al bueno, todo esto son herramientas que se pueden descargar gratuitas o por lo menos poniendo que eres de uso educativo, que el correo electrónico de la institución, de esta universidad, porque después hay otras que bueno, que se pagan. Camtasia, por ejemplo, sí que tiene licencia y es bajo pago, pero la Universidad Complutense, en el software Complutense, lo podéis descargar porque sí que tiene licencia comprada. También es bueno que hagáis investigación dentro de la biblioteca UCM, no solo de los de la bibliografía, por supuesto, sino también de los recursos informáticos que la universidad pone, ¿no? Pero esto no os voy a poner ninguno, son ejemplos de vídeos. El primero es lo que no se debe hacer en una presentación, lo siento por el chico al que le pillaron. El segundo, el segundo y el tercero son ejemplos. Pues uno, por ejemplo, de una presentación global de todo, me parece que son, no me acuerdo si es un trabajo fin de máster o trabajo fin de grado, en educación social además, en un salón de actos, todos con formato póster, cada estudiante enfrentándose a su póster y explicándolo al resto del grupo en plan mucho más abierto, y por supuesto el tribunal por allí valorando, tomando notas, haciendo intervención, bueno, pues como en los pósters de los congresos, ¿no? También un señor que se explica muy bien, mucho mejor que yo, con un vídeo sobre un curso que él da que se llama algo así como la mejor presentación de tu vida o algo así, y después otro más cara, no me acuerdo sinceramente. Atropellada seguro, pero el tiempo, bueno, casi he empezado a la hora que nos teníamos que ir, lo siento por el retraso. Tenéis ahí también mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier cosa que yo os pueda ayudar al margen de poner a disposición este material,
estoy en el despacho, soy profesora del departamento de, bueno, ahora es didáctica y teoría de la educación o algo así, pero bueno, en el ala 4, algunos ya me conocéis porque también he sido profesora vuestra. Y nada, muchas gracias y perdonad por el atropellamiento.